Ahora me voy con Gustavo Ricci. ¿Dónde está parado, Gustavo? Y estoy casi en la intersección de la Olímpica con la tribuna Colombes. Algunas cosas. La primera, sigue siendo muy intenso el movimiento en las afueras del Estadio Centenario. Yo creo que a esta Gustavo, altura... Gustavo, sí, decime. Ya se note adentro, Ah, bien, porque... Ya se nota, tiene pinta de partido importante. Ahora las cosas en su lugar. Ahora el estadio tiene pinta... de partido importante. Bien, porque lo que te iba a decir es que con el movimiento que uno está observando a esta altura de la noche, cuando falta muy poco para el arranque del partido, es que deben ingresar fácilmente 5.000, 6.000 personas más al Estadio Centenario, ¿no? Tomando en cuenta el intenso movimiento, reitero, que hay en las afueras del Monumento Histórico del Fútbol Mundial. Lo otro, este tipo de partidos, Quique, lo que tiene es que nadie se lo quiere perder, ¿no? Y cuando digo nadie, me refiero a la gente del fútbol, seguro está casi toda. Por ejemplo, Rosario Martínez, el técnico de Fénix, próximo rival de Nacional, fue uno de los primeros en llegar. El propio presidente de Defensor Sporting, Daniel Jablonca, un Defensor Sporting que está pensando en lo que va a ser su participación en Buenos Aires en la Copa Sudamericana. Y también, porque no, del ambiente político. No falta nadie hoy, ¿no? De todos los partidos. Y eso que están votando el presupuesto, papá. Pero no falta nadie. Hasta, por ejemplo, el intendente de un departamento del interior también lo vi arribar al Centenario de Montevideo, ¿no? Qué lindo. Bueno, está bien, son uruguayos que vienen a palpitar con el equipo de todos. Lo que vi fue poco hincha colombiano. En el Radisson había pocos, había 50, 60. Acá en las afueras de la Tribuna América no hay demasiado movimiento, seguramente no va a haber mucho hincha del equipo cafetero cuando arranque el partido contra Uruguay. Muchas gracias, señores. Vamos a tomar aquí las medidas del caso para el partido de las 20 en punto. Ya vamos a estar con el comentario previo. Ya estamos pasaron 35 minutos de las 7 de la tarde, tiene pinta ahora de partido importante. Sigue faltando gente en la Olímpica numerada, comienzan a tomar, como decía el inolvidable doctor Ariel Del Bono, le faltan las orejas a la Tribuna Olímpica, así lo decía Del Bono, así lo describía el inolvidable Ariel. Y la Colombes y la Ámsterdam tiene el público que no viene a la Colombes y a la Ámsterdam, porque están todos sentados. Quizás eso nos lleve a pensar que es frío, porque miramos y falta eso que tenemos en el oído todos los partidos, esos que cantan a cada rato, que cantan por cualquier cosa. Bueno, Gerardo Méndez, y nos metemos en el comentario previo de este duro lance para Uruguay, pero también para Colombia. La afición pide lo correcto, vos hacés lo mismo. Pedí la nueva Gillette Match 3 Turbo, hojas más afiladas para una menor irritación. Al estadio vino todo el mundo. Vino Andrés, vino Germán y vino Faisán. Vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Sume y siga sumando, cambio de moneda extranjera, recibo y envío de dinero. Indomex, empresa cambiaria, más cambio a su favor. En la cancha está el jugador Jumbo y afuera está el amigo Jumbo, el que va a sacar las entradas para el resto de sus amigos. Más que un crack, jugador Jumbo de tu vida. Próximo 23 de octubre, Pepe Guerra y la Roná Carrero en el Teatro de Verano. Adquirí tus entradas en los locales habitables de todo el país. Beneficios exclusivos con tus avis. Imperdible, Beni, Superfull, el pequeño gran auto de Chaná. Ahora $11.590 en Autestar, Ejido y Paysandú, con el firme respaldo de Autolíder. En el centro del dial, estas 970 AM Universal, junto a Concierto Urbana, 92.5 FM, el Circuito Universal del Interior, la indiscutida primera en audiencia, porque en esto de el fútbol. Es una primera fútbol universal. Y ahora vino el comentario previo de Enrique Januzzi y vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Vienen los amigos a prender el fuego. Juntos con Faisán vamos a pasarla bien. A tomar un vino con Faisán, levantar la copa y brindar, disfrutando con felicidad nuestro vino bien uruguayo. Cuando tomes un vino, toma Faisán, un buen amigo en tu mesa. Buen equipo el colombiano, con delantero de todos los colores, adentro y afuera. Con un volante que juega en la Juventus, no lo ponen mucho, que es Cuadrado, interesante. Con jugadores del Milan, del Inter, con un arquero que juega ahora menos porque trajeron un gran arquero al Arsenal, pero que supo jugar en la liga inglesa. Con el díscolo pero gran jugador Teófilo Gutiérrez. Y con un jugador formidable como Carlos Bacca, nos salen a enfrentar a este humilde, como dijo Kessman,
meritorio, como digo yo, y eficiente, como lo dijo el propio Tavares después del partido de Uruguay. Este equipo tiene las estrellas en el fondo. Mire lo que son las cosas. Colombia tiene las estrellas adelante, adentro y afuera. Uruguay tiene las estrellas en el fondo. La mejor línea de cuatro, de las mejores del mundo. Además tiene un gurí que no le quedó grande aquel partido cuando debutó y tuvo que marcar al gran Falcao, al gran Falcao García. Y lo hizo muy bien. Hoy tendrá que marcar a otro tipo de jugador. Juega de afuera hacia adentro, que generalmente lo hacen los buenos jugadores, pero este es un pícaro. De afuera juega, de adentro juega hacia afuera y provoca que Cuadrado, que para mí es de los mejores jugadores en esa posición en el continente, por algo la Juventus fue y gatilló y lo compró, bueno, nos puede lastimar. Habrá que estar muy atentos. Este es un buen equipo. Humildemente, más allá de que Kessman no festeja empates, yo voy a decir algo. Hoy lo que quiero es no perder. ¿Por qué? Porque la eliminatoria, clasificatoria o como usted le quiera llamar, requiere de 26 a 27 puntos para clasificar. Uruguay tiene 6, más allá de que esté empatando en esta lodazal el equipo boliviano. Tiene 6, los 3 que ganó ayer en Bolivia y los que le va a ganar a Bolivia acá. Estamos 20 puntos de la clasificación. Hay que conseguirlos, sumando. Uruguay lo único que no puede esta noche es perder. Si gana, indudablemente será mucho mejor. Y así acabamos de escuchar el comentario previo de Enrique Januzzi. En el centro del dial, estas 970 AM Universal, junto a Concierto Urbana, 92.5 FM y el Circuito Universal del Interior. La indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Y ahora sí, señoras y señores oyentes, ya está pronto para llevarles toda la emoción del fútbol, el relator Alberto Kixman. Como me gusta, me sirve, me conviene, me gusta que me lleves vos. En Macro, compras más, porque cuanto más compras, menos pagas. Como me gusta, me sirve, me conviene, me gusta que me lleves vos. Macro es negocio. Kessman es Kessman, en esto del fútbol. Kessman es Kessman, primera fútbol universal. Para la mayor audiencia de todo el país, todos con Kessman. Señoras y señores oyentes de CX22 Radio Universal de Montevideo, Uruguay, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Ya instalados en nuestra cabina Juan López y Carmelo Imperio del Estadio Centenario para llevarles lo que va a acontecer en este match correspondiente a las eliminatorias del Mundial. Tenéis que bajar un poquito el sonido ambiente porque parece que me llega mucho y muy fuerte. Señores, Uruguay frente a la selección colombiana aquí en el Estadio Centenario. Vamos a tener más de 35.000 espectadores y equipos confirmados que van a jugar de la siguiente manera. Informa Sandy Mac, el whisky de la botella caraquelada Colorama. Van a jugar por los visitantes Colombia. David Ospina en el arco, línea de cuatro con Santiago Arias, Cristian Zapata, Jason Murillo y Fran Fabra. Los volantes Freddy Guarín, Carlos Sánchez Moreno y Edwin Cardona. Los delanteros Juan Cuadrado, Teófilo Gutiérrez y Carlos Vaca, casaca 7 de Colombia. Informa Sandy Mac, el whisky de la botella craquelada Colorama. Van a jugar por Uruguay. Fernando Muslera en el arco, línea de cuatro. Maxi Pereira, Diego Godín, José María Jiménez y Martín Cáceres. Matías Corujo, Carlos Sánchez y Álvaro Pereira. Álvaro González, Cristian Estuani y Diego Rolán. Casaca número 9 del equipo uruguayo para la noche de hoy. Informa Sandy Mac, el whisky de la botella craquelada Colorama. La brasileña Heber López arbitra el partido, secundado por Clever Lucio Gil y Bruno Bochilia. Todavía no entró Uruguay, no entró Colombia, tampoco la terna. Imperdible, Benny Superfall, el pequeño gran auto de Chaná, ahora $11.590 en AutoStar. Egipto y Paysandú con el firme respaldo de Autolíder. Vamos rápidamente recorriendo todos los puestos de cancha. Quiero ver primero a Julio César Gar, a ver si hay novedades con Ecuador, Bolivia. Julio César Gar, buenas noches en Estudios Centrales. ¿Qué tal, Alberto Kessman? Augurioso, un relato feliz para vivir el fútbol de Uruguay en la noche del centenario frente a Colombia. Sí, señor, abrió la cuenta Miller Bolaño
minutos para Ecuador, a los 36 del segundo tiempo, Ecuador le está ganando a Bolivia 1-0. Correcto, ya voy a volver contigo, Julio Vendeterra, y voy a recorrer todos los puestos. Todos los filtros, todas las marcas, los especialistas, Emporio Cero Filtros, a lo largo 1-2-3-5. La calidad no se cambia, se repone. Puesto de cancha número 1, Rafael Velasco, buenas noches. Gustazo Alberto, buenas noches. Y última detalle, Uruguay, Diego Godín, el capitán, y estos los 12 relevos. Informa Sandy Mac, el whisky de la botella craquelada, Colorambar. Martín Silva, Martín Campaña, Sebastián Cuate, Gastón Silva, Naita Hernández, Camilo Amayada, Nico Lodeiro, Brian Lozano, Jorge Andarrascaeta, Jonathan Rodríguez, Michael Santos y Abel Hernández. Correcto, Vendeterra, y voy a ir a Juan Cerveto. Descartate, pedí el crédito livianito de Fucaca. Pagás hasta 10 mil pesos menos que otros préstamos. Llamá al 1787. En Fucaca pagás menos. Puesto de cancha número 2, Juan Cerveto, buenas noches. Buenas noches, Alberto Kessman. Buen relato para usted, capitán de Colombia, Freddy Guarín. Informa Terra y los que esperan en la selección cafetera. Informa a Sandy Mac, el whisky de la botella craquelada, Colorambar. Arquero suplentes, Camilo Vargas y Cristian Bonilla. El resto de los jugadores, Wilmar Barrios, Eder Álvarez, Falcao, Rafael Borré, Fabián Castillo, Alexander Mejía, Francisco Mesa, Elibelton Palacios y Magnelli Torres. Correcto, después de Terra voy a estar con Gustavo Ricci en el puesto número 3. Pilsen presenta Indie Tanda Festival. Inscribí tu banda en todosconlamusica.com.oy. Primer festival de tanda, TV, radio y digital. Madera Javicara abrió en ruta perimetral y Beloni. Más productos, más espacio. Pensó en Madera, pensó en Javicara. Voy al puesto móvil número 3, Gustavo Ricci. Buenas noches. Hola Alberto, buenas noches. Sigue llegando muchísima gente al centenario para el partido por la eliminatoria. El operativo de seguridad tiene actividad hasta las 12 de la noche para que la fiesta esté en paz. Correcto, muchísimas gracias Richie. Van a haber más de 35.000 espectadores. Vendeterra. Y voy a estar con Pablo Gobá. Probá un sabor distinto. Probá la nueva Pepsi Twix con sabor a limón. Pepsi y viví ahora. Vamos al móvil número 4, Pablito Gobá. Buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Del segundo tiempo. Correcto, muchas gracias. Después de Terra voy a volver junto a Julio César Gar para que me dé la estadística del partido. Rexona Cold Motion Cell, el primer antitranspirante del mundo activado por el movimiento. Rexona, no te abandona. Vuelvo contigo, número uno, Julio César Gar. Muy bien, Alberto, vamos con los números que hacen al partido de Uruguay frente a Colombia por las eliminatorias en el Estadio Centenario. Jugaron 8, Uruguay ganó 5, 2 empates, una sola derrota. La del 5 de julio de 1973, 1-0 con gol de Wellington Ortiz. En el total, hoy van a jugar en eliminatorias el encuentro número 17. Uruguay ganó 6, Colombia 5, 5 empates, 18 goles para Uruguay, 24 para los colombianos. La del 5 de julio del 73 fue la única vez que Colombia le ganó a Uruguay por eliminatorias en el estadio. Pero hay que tener en cuenta que si bien han corrido 42 años, estuvieron ausentes o no se enfrentaron entre ellos. En Chile 62, para Inglaterra 66, México 70, Argentina 78, México 86, Italia 90 y Estados Unidos 94. Correcto, faltan 3 minutos y medio en Ecuador. Ecuador 1, Bolivia 0, Vendeterra, y voy a estar con el poeta Julio Toyo. Lexa, representante exclusiva de Bombas Dava. Las mejores bombas y sistemas de bombeo están en Lexa. Libres 1556. ¿A quién va a dedicar su trabajo, Julio? A los miles de aficionados que tienen que escuchar el partido por radio porque no tienen cable. Señores, después de Terra viene el poeta Julio Toyos. Comienza el partido, vos empezás la ronda de mate en la tribuna. Hasta donde sigue tu pasión por el fútbol, Canarias está contigo. Canarias, el mate. Póngale de mi país. Póngale música, maestro. Aquí está el poeta Julio Toyos por 22 Universal 970M, 92.5 Concierto Urbana y el Circuito Universal de Emisoras del Interior. Desde la lejana Bella Unión hasta la mística La Paloma, desde Río Branco hasta Colonia del Sacramento, se extiende la tierra purpúrea, como nos bautizó el anglo-argentino Guillermo Hudson. Somos los hijos del trueno, nos autocalificamos como charrúas, aunque nuestros ancestros los masacraron. Nos perdimos 74 años degollándonos en las cuchillas, y recién en 1904 empezamos a funcionar como país civilizado. Aún hoy no llegamos a 3 millones y medio de habitantes y somos el país más glorioso per cápita del mundo en fútbol. Gigantes como Rusia, China, la India, Estados Unidos, Canadá
nos miran con envidia y nos seguirán mirando con envidia. Se tienen que conformar con poner la ñata contra el vidrio cuando van al Museo del Fútbol al mirar nuestras copas. Nuestra cantera es de las más pequeñas del mundo. Sin embargo, a pesar de mil precariedades, seguimos creando figuras que se pasean airosas por el mundo. Se nos van acabando los potreros y los gurises juegan hasta los canteros y en las plazas, que somos el milagro del fútbol mundial. Nadie lo duda. Por eso, no nos desgarremos las vestiduras pidiendo que juguemos bonitos, que tengamos un fútbol de propuesta. Hagamos un acto de constricción. Aspiremos a ganar como dé lugar, como se puede, como ordenó la Valleja en la batalla de Sarandí. Carabina a la espalda, sable en mano. El fútbol no es la patria, pero el fútbol nuestro es la imagen del Uruguay. Señores, así pasó el poeta Julio Toyos en 22 Universal 970M, 92.5 Concierto Urbano y el Circuito Universal de Emisoras del Interior. La tiene parada y explota el estadio. En el fútbol como en la vida, si no está parada, no somos nada. Homenaje de Prime al director Justo Parada. Allí está saliendo la bandera de la FIFA, la bandera del Fair Play, la bandera de Uruguay, la bandera de Colombia. Lo mejor en la mesa, Cosecha Dorada, Alimentos Envasados, Cosecha Dorada, importe y distribuye Regional Sur. 2-506-1149. Ernesto Faría, buenas noches. Buenas noches, Mariscal, el mundo escuchando Universal para Nueva Jersey. Allá Alejandro Freitas escuchando la transmisión para Marcelo Ferreri, que también nos está escuchando en Málaga. En España, todos que nos saludan desde todas partes del mundo. Muchísimas gracias a todos los uruguayos que están fuera del país y muchísimas gracias a los uruguayos en todo el territorio nacional que están sintonizando CX22 Radio Universal de Montevideo, Uruguay, también Concierto Urbano y las emisoras que nos están retransmitiendo en el interior del país. Los revoques SICA vienen listos para usar ahorro, enduido y pintura gracias a la fina terminación de los revoques SICA. Estas son las emisoras que nos acompañan. Informa Sandy Mac, el whisky de la botella craquelada. Tabarés Alto, Rivera de Rivera, Felicidad, Paysandú, Acuarela, Melo, Melody de San José, Pueblo de Río Branco, San Carlos de San Carlos, Cuarén de Artigas, Cerro de Nico Pérez, Sirio, Cerro Largo, 87.7 de Pando, 90.7 San Luis, 104.5 Voces de Maldonado, 105.5 Tambores de Paysandú, FM Impacto de Colonia y 90.3 Tacuarembó, FM de Tacuarembó. 10 años de Grupo Alar, 10 años junto a los uruguayos, no te pierdas el sorteo, uno de los Rifan 620 Extra Full puede ser tuyo. Todavía no penetró Uruguay, tampoco penetró Colombia, equipos que van a estar integrados en la siguiente manera. Informa Sandy Mac, el whisky de la botella craquelada, color ámbar. Por Colombia, David Ospina en el arco, línea de cuatro de Santiago Arias, Cristian Zapata, Jason Murillo y Frank Fabra. Los volantes, Freddy Guarín, Carlos Sánchez Moreno y Edwin Cardona. Los delanteros, Juan Cuadrado, Teófilo Gutiérrez y Carlos Baca. Lo van a hacer por Uruguay, Muslera en el arco, Maxi Pereira, Godín, Jiménez y Martín Cáceres. Corujo, Carlos Sánchez y Álvaro El Palito Pereira. El Tata González, Cristian Estuán y Diego Rolán. En Turil ahora todo online, programe su viaje. Elija su asiento, la forma de pago a través de turil.com.ar. Hay más de 35.000 espectadores aquí en el Estadio Centenario y sigue entrando público. Arbitra Heber López de Brasil. Lo secundan Clever, Lucio Gil y Bruno Bochira, también brasileño. ¿Qué seguridad esa defensa? Darle la misma seguridad a tu auto con lubricantes en Caapa, ponen lo mejor, llega más lejos. Está por terminar el partido entre Ecuador en Ecuador. Ecuador 1, Bolivia 0. Baterías Moura, la única con 18 meses de garantía. Moura, la batería de las grandes está marcas. Está jugando las postrimerías del partido del encuentro que está ganando en la selección ecuatoriana con mucha dificultad la selección boliviana en la ciudad de Quito, ciudad que va a ser visitada por Uruguay el día 12 de noviembre para la tercera fecha del campeonato eliminatorio del Mundial. En Sodimac sabemos que la confianza se construye trabajando día a día, por eso ya abrimos en Sayago, para estar siempre cerca suyo. Sodimac Constructor, Boulevard Valle Gordóñez, esquina Vélez. A las 21 horas comienza Paraguay-Argentina, a las 22 horas Brasil con Venezuela, a las 23:15 Perú con Chile, a las 20 horas, dentro de un ratito nada más, Uruguay frente a la selección de Colombia, que en el Estadio Centenario, tiempo frío en Montevideo.
14 grados la temperatura, 60%, humedad inestable para el día de mañana. ¿Me están llamando? El apretado abrazo para Walter Ferreira. Sí, un saludo muy grande para Walter. El abrazo, todos lo apreciamos, lo queremos y lo queremos junto a la selección. DirecTV HD por solo 1.090 pesos por mes. Te regalamos el 50% de la conexión y 6 meses de fútbol uruguayo en HD. 0800-3888. Grasa Comsa, 50 años de tradición y calidad. La de la vaquita, con el apoyo de Mario Di Candy y Eduardo Insúa. Bueno, fíjese que hay mucha gente que ha venido a último momento al Estadio Centenario sacando la entrada. La gente trabajó, mucha gente se fue para afuera por el fin de semana largo y se dispuso a venir sobre última hora. Mucha gente empujada por el buen resultado de Uruguay frente a la selección boliviana. Hay que recordar que Uruguay nunca vendió en la primera fecha del campeonato eliminatorio más de 20.000 entradas. ¿Penal para Ecuador? ¿Se van a vender? ¿Sí? Hay penal para Ecuador. Hay penal para Ecuador. Hay penal para Ecuador. Me dice Gar que hay penal. Lo estoy mirando acá en el monitor, Gar. Usted puede saber quién lo va a tirar. A ver. Ecuador está ganando 1-0. Es para liquidar el partido en las postrimerías del encuentro. ¿Quién? Caicedo. Caicedo lo va a tirar. Es Caicedo. Todavía están amontonados los hombres allí en el campo. Bolivia va a perder su segundo partido porque lo haga o lo erre. Ya está ganando Ecuador por 1-0 con gol de Miller Bolaños, que es una de las figuras del conjunto ecuatoriano. Acá todavía no penetró Uruguay. Tampoco ha penetrado la selección de Colombia. Tu nuevo utilitario, 0 kilómetros, también a tasa cero. Préstamo leasing, tasa 0% en 36 cuotas con la financiación Santander Advance. Informate, 132.8000. Allí salen los suplentes del equipo uruguayo, Januzzi. Para mí no fue penal, un invento de Richie. El arquero fue a buscar la pelota. Y le digo algo, Bolivia juega con Venezuela el 12 en La Paz. Correcto, Caicedo se va a adelantar a tomar el penal favorable a la selección ecuatoriana. Se va a adelantar, es Caicedo el número 8, el que va a tomar el penal. Felipao dice en su casaquilla, pierna izquierda, el remate y gol del equipo ecuatoriano que va a ganar el partido 2-0. Saliste a pasear, te olvidaste de la plata. No te preocupes, con tarjetas Andat podés retirar dinero en efectivo de cualquier cajero Banrede. Informate 0800-8400 o en andat.com.uy. Bueno, vestidos todavía con un equipo abuso. Está el conjunto uruguayo saliendo encabezado por Godín. Hace mucho frío en Montevideo esta noche. Todavía no se desprenden del buzo de manga larga. Están con los shorts, casaquilla celeste, pantalón negro y medias de color negro. Están con un buzo celeste arriba para escuchar las estrofas de los himnos. Está la selección colombiana, casaca amarilla, pantalón de color blanco y medias de color blanco. Hay una casaca roja por encima de la camiseta. Vamos a ver si juega con la amarilla, juega con la roja la selección colombiana. Atención, gráficos de obra. Llamado a inscripciones para soluciones habitacionales del 15 al 30 de octubre. Magallanes 1235, teléfono 2410-3131. Allí van los equipos al campo de juego por el túnel de cada uno. Vienen caminando hacia la mitad de la cancha y salen juntos a la mitad del terreno para pararse cada uno sobre su bandera. La bandera colombiana que está sobre el sector de la tribuna Colombes, la bandera uruguaya que está sobre la Antran, la bandera de la FIFA, la del Fair Play y la de la Confederación Sudamericana y del Mundial de Rusia, también presente en el círculo central. Se forman los hombres en la mitad de la cancha, se van a escuchar los himnos patrios. Rindemos por cómo va el campeonato, Sandimaca por lo de siempre. En el Uruguay y en el mundo, alquilar un auto es Avis, Avis teléfono 1700. Se van a escuchar las estrofas de los himnos patrios aquí en el Estadio Centenario con más de 35.000 espectadores de esta Radio Universal de Montevideo, Uruguay, sí señor. Terminó victoria de Ecuador frente a Bolivia en el Estadio Atahualpa de Quito, 2-0. Correcto, aquí se escucha el himno de Colombia. Se ha escuchado el himno del querido país hermano de Colombia. Se van a escuchar las estrofas
del himno de la República Oriental del Uruguay a través de los altoparlantes del Estadio Centenario. Hay más de 35.000 espectadores en Noche Fría en Montevideo. Aquí está nuestro himno nacional. Han escuchado a través de los altoparlantes del Estadio Centenario, aplaudido por el público uruguayo, más de 35.000 personas, el himno de la República Oriental del Uruguay. Se saludan los hombres en la cancha. Rubén Apramiano, el mundo de las mangueras, ahora también en Maldonado. Ruta 39 y perimetral. Rubén Apramiano, el número uno en Montevideo y Maldonado. 14 grados, temperatura 60%, humedad. Torraca dice, mañana tiempo inestable. Van a jugar por Colombia esta noche. Informa Sandy Maca, el whisky de la botella craquelada, Colorado. David Ospina, Santiago Arias, Cristian Zapata, Jason Murillo y Frank Fabra. Los volantes, Freddy Guarín, Carlos Sánchez Moreno y Edwin Cardona. Juan Cuadrado, Teófilo Gutiérrez y Carlos Vaca. Cuando digo Carlos Sánchez Moreno, digo Sánchez Moreno porque es el colombiano, porque tenemos un Carlos Sánchez en Uruguay. Uruguay va de la siguiente manera. Informa a Sandy Mac, el whisky de la botella, caraquelada, Colorama. Morlera, Maxi Pereira, Godín, Jiménez y Cáceres. Corujo, Carlos Sánchez y el Palito Pereira, el Tata González, Estuani Rolán. El equipo colombiano, casaca amarilla, pantalón y medias blancas. Uruguay con casaca celeste, pantalón y medias negras. Se va a mover el conjunto colombiano sobre el arco que de la tribuna Colombia es previo al partido. Se va a mover el equipo nacional uruguayo sobre el arco que da la tribuna Amsterdam del Estadio Centenario. Allí van los capitanes de uno y otro conjunto. Godín, capitán del conjunto uruguayo, va a sortear las vallas con Guarín, que es el capitán del equipo colombiano en la mitad del campo de juego. En Barraca 1 los pedidos llegan en menos de 24 horas. Barraca 1, uno para todos. El lomo que tiene Guarín, más alto todavía que Godín, más ancho inclusive. Repito, Ospina, Arias, Zapata, Murillo y Fabra, Guarín, Sánchez, Moreno y Cardona, Cuadrado, Teófilo Gutiérrez y Carlos Vaca. El progreso personal o colectivo siempre requiere esfuerzo. Sin esfuerzo no hay prosperidad. Construimos valores. Cámara de la Construcción del Uruguay. Ecuador le ganó a Bolivia por 2-0. Juegan a las 21 horas Argentina con Paraguay en Paraguay. Brasil con Venezuela en Brasil. Perú con Chile en Chile. 21 horas Argentina con Paraguay en Paraguay. Brasil juega contra Venezuela a las 22 horas. Y a las 23:15 Perú con Chile. Imperdible. Beni Superfull, el pequeño gran auto de Chaná. Ahora $11.590 en AutoStar, Ejido y Paysandú con el firme respaldo de Autolíder. ¿Qué tipo de árbitro es el señor Heber López, Yanusi? Bueno, es un árbitro que tiene gran carácter y a veces hay que seguirlo un poco, ¿no? Porque si se le pone muy se le protesta mucho, se enloquece. No es un gran árbitro, tampoco es un desastre, es un árbitro normal, que tiene mucho carácter. ¿Cuándo te vas a avivar? El Macro, cuanto más compras, menos pagas. Macro Mercado Negocio. Finalmente Uruguay va a defender el arco que da sobre la tribuna Colombes. El equipo de Colombia va a defender el arco de Nantran. Todo pronto para que dé comienzo las eliminatorias del Campeonato del Mundo, segunda fecha aquí en el Estadio Centenario. SMI, la motorista más sana, 2.900.66.70, servicio de primer nivel a un costo accesible. Va a colocar la pelota Uruguay, habrá de pitar el árbitro Heber López, habrá de comenzar el partido. Les repito que Colombia con Ospina, Arias, Zapata, Murillo y Fabra, Guarín, Sánchez, Moreno y Cardona, Cuadrado, Teófilo Gutiérrez y Vaca. Uruguay con Bolera, Maxi Pereira, Godín, Jiménez y Cáceres, Corujo, Carlos Sánchez y el jugador Palito Pereira, el Tata González, Estuani Rolán,
Va a pitar el árbitro del partido, el señor López. Va a comenzar el encuentro. Genere su propia electricidad con MB Uruguay, la energía del sol. MB Uruguay, la energía del presente. La energía es MB Uruguay. Habrá de pitar esta radio universal de Montevideo Uruguay con concierto urbano y el circuito universal de emisores de interior. Mira su cronómetro brasileño López. Habrá de pitar, va a mover la pelota Uruguay. Habrá de colocar la pelota a Tuani junto con Ronan para que dé comienzo el partido. Habrá de pitar el árbitro de la contienda. Va a pitar, va a mover la pelota el conjunto. Va a arrancar el partido. Arranca con baterías Moura. Va a colocar la pelota Uruguay, Roland junto con Estuani para que dé comienzo la brega aquí en el Estadio Centenario, frío en Montevideo. Hay 14 grados de temperatura, ha refrescado bastante la noche aquí en nuestro país. Va a colocar la pelota Uruguay, tenemos un porcentaje, el 60% humedad. Y Torraca me avisó temprano que mañana va a estar inestable el tiempo en Montevideo. Si tu vehículo es chino, tenés repuestos, están todos en Simaco. Simaco campeón en repuestos para vehículos chinos. Simaco repuestos siempre te salva, uno más para tener. Todavía no vino la orden de la televisión para que dé comienzo el partido aquí en el Estadio Centenario. Uruguay va a jugar sobre la Colombia. El equipo colombiano sobre la antena. Ahora mira su cronómetro otra vez. El árbitro López va a pitar. Pita, mueve la pelota Uruguay. Coloca la pelota por el sector central con Roland. Roland coloca para atrás una pelota que desvió violentamente Jorge Godín. Levantó largo para Stuani que la perdió. La tomó tirando potentemente Pereira. Y recoge la pelota. Primer remate que contiene Ospina. Gran tiro de Álvaro Palito. Pereira para Ospina y va a devolver. Nuevas lanque de pollo. Premium Genek. 100% de pechuga de pollo crocante. Del freezer al horno lo mejor. Ha devuelto la pelota Ospina por el sector izquierdo del campo para Murillo. Murillo entregó la pelota al marcador Fabra. Ataca Fabra que levanta un centro largo. Salta Jiménez. Resta la pelota. Rebotó. La saca Maxi Pereira con golpe de cabeza para el Tata González. Este coloca para mejor Carlos Sánchez. Carlos Sánchez entregó la pelota para el medio. Viene el remate con mejor Maxi Pereira que cometía falta. Levantando la pierna. Tiro libre. Favorable a Colombia. Qué precisión la de este jugador. Rasurante vos también con la mejor precisión del mundo. Nueva Gillette Match 3 Turbo. Tiro libre que va a tomar Sánchez Moreno para el conjunto de colombiano. Va a colocar la pelota junto con él. Habrá disparar Cardona el tiro libre. Allí va a colocar la pelota Cardona. Junto con Cardona está también el player Guarín para ser efectivo el tiro libre. Va a colocar la pelota. Está Cardona y está Guarín para rematar contra el área penal del equipo uruguayo. Está esperando Teófilo Gutiérrez. Pide también la pelota Vaca. Se adelanta para tomar Guarín. Viene el centro por parte del capitán. Levantó centro cerrado. Resta con golpe de cabeza la pelota por el medio. El marcador Sánchez viene tomándola por la derecha. Otra vez Sánchez Moreno levantando un centro que está parando para el equipo uruguayo. El guardameta Bulera. Al estadio vino todo el mundo. Vino Andrés, vino Germán y vino Faisán. Vino Faisán, un buen amigo. Han devuelto la pelota que va a la izquierda. Corría para tomar el jugador Álvaro Pereira. Pierde fuera de la cancha cuando quita Cáceres al árbol que va a tomar Colombia en campo uruguayo. Sume y sigue sumando. Cambio de moneda extranjera. Recibo y envío de dinero. Indumex, empresa cambiaria, más cambio. A un gol que tomó Colombia. Saca Godín. Coloca la pelota que viene para Cáceres. Va a rechazar cuando el comete infracciona el marcador lateral uruguayo. Tiro libre que va a tomar el conjunto charrúa. Un cambio de frente en el momento justo. Como la manteca con la prole. La calidad de siempre ahora con un nuevo diseño. Tiro libre correspondiente el conjunto uruguayo que el árbitro pita y marca. Despertate, pedí el crédito livianito de Fucac y pagás hasta 10 mil pesos menos que otros préstamos. Llamá al 1787. En Fucac pagás menos. Primero dos minutos del partido. Más de 35 mil espectadores aquí en el Estadio Centenario. Tiro libre, le va a pegar el guardameta Bolera. Para pegar mejor, pega con Fanatite. Levanta en cualquier la superficie. Pelota el conjunto uruguayo por parte de Bolera. Violento y largo para Stuani. Golpe cabeza claro en dirección de Roland. Roland entró contra Arias. Lo está marcando para aquel lado Arias. Resta la pelota Arias por bajo. Quiere pararla por la punta el palito Pereira. Disparó para Corujo, pero quedó dentro del campo. La pelota cuando salía por un costado. Dice Lyman de aquel costado. Outball favorable a Colombia. En la cancha está el jugador Jumbo. Y afuera está mamá Jumbo. La que te hace el almuerzo temprano para que llegues al partido. Una jugadora Jumbo de tu vida. Outball que va tomando Arias para Colombia. Primeros minutos del encuentro. 2:30. Lanza la pelota Arias para Guarín. La rechaza la pelota por el medio Corujo. Recogiendo para el conjunto el colombiano Carlos Sánchez Moreno. Carlos Sánchez Moreno para Fabra. Fabra levantó la pelota sobre la punta izquierda. Corre para tomar la pelota número 11 Cuadrado. La perdió Cuadrado, le quitó Carlos Sánchez Uruguay. Recoge la pelota Fabra. Fabra entregó por bajo al medio a Teófilo Gutiérrez para Fabra. Fabra entró, drivió gente. Tiró por la derecha y un tiro potente y alto. Tirado potentemente por parte Cardona fuera de la cancha. El tiro de meta correspondiente a la selección uruguaya. Próximo 23 de octubre, Pepe Guerra y la Arbanoa Carrero en el Teatro de Verano. Adquiritos entradas en los locales hábitat de todo el país. Va a venir un tiro de meta correspondiente. El conjunto uruguayo le va a colocar la pelota en la mitad de la cancha al guardameta Bulera. Todos los filtros, todas las marcas.
los especialistas. Emporios de los filtros, cero largo, 1, 2, 3, 5. La calidad no se cambia, se repone. Coloca la pelota el conjunto uruguayo por intermedio Bulera. 0 a 0 el partido que recién comenzó. Levantó Bulera la pelota en mitad del campo. Cabezazo de Parito Pereira para colocar al medio a Carlos Sánchez. La perdió Sánchez, le devolvió la pelota otra vez el conjunto colombiano. Recoge Jiménez. Jiménez para Cáceres. Cáceres ataca con la pelota, pide Roland. Va por bajo a Roland. Roland entró como puntero izquierdo. Atropella. ¡Faul! Le van a cometer por Arias. Tiro libre correspondiente Uruguay. Despertate con el crédito livianito de Fucaca pagando en ficha. Tenés descuentos en todas las cuotas. Llama al 1787 en Fucaca. Pagás 4 minutos. Tiro libre. Ganó, sí. Roland ataca todo por el sector zurdo. Sánchez por derecha. Único punta Estuani. Hay tiro libre que va a tomar Carlos Sánchez para el equipo uruguayo. Está esperando Godín. Está esperando también Estuani. Está esperando la pelota el jugador José María Jiménez y pide Roland. Allí embatatado entre medios grandotes futbolistas colombianos. Va a colocar la pelota Uruguay. Bien colocado para cabecear Estuani. Está también bien colocado Godín. Repito que bien colocado Estuani. Viene centro largo, entraron varios. Resta la pelota Colombia. Corre a tomar Carlos Sánchez. La llevó con el pecho. Dominó contra alguien y pierde la pelota. Sacada por el back central Zapata. Devuelve la pelota Zapata. Viene a corregir el remate sobre el sector derecho de la cancha área. Saca violento impacto que logra rechazar para el equipo uruguayo Corujo. Entregó para Roland. Perdió Roland, pero recoge la pelota Jorge Godín. Godín entregó por bajo a la izquierda. Va pelota colocada por Corujo. Corujo para el jugador Cáceres y el Parito Pereira. Perdió el Parito Pereira. Lo marca por aquel lado Vaca. Resta la pelota cuando había foul del Parito. Tiro libre favorable a Colombia. Indetanda Festival. Inscribí tu banda en todosconlamusica.com.uy y toca en el primer festival de música en la tanda de la TV, radio y digital. Tiro libre que tomó Colombia. Largo remate para Cuadrado afuera de la cancha. Un gol que va a tomar el marcador uruguayo Maximiliano Pereira. Madera Javicar abrió en ruta perimetral y Beloni. Más producto, más espacio. Pensó Madigas, pensó en Gánica. Primero 5 minutos, Aubol que vino al medio para Roland, perdió la pelota con la marcación del número 8, el futbolista Cardona. Cardona entregó para Arias. Arias colocó un centro largo, sale muy bien Molera, recoge en alto y va a devolver. La hinchada festeja y deja de estar twiste. Como vos, ahora podés probar la nueva Pepsi Twix, Pepsi y Vivi ahora. Va a devolver la pelota el guardameta uruguayo. Hasta el momento no se juega un fútbol respuesta. Ataca uno y ataca otro. Devuelve la pelota a la selección uruguaya por intermedio Molera. Levanta violentamente la pelota que va a correr a control de Estuani. Perdió la pelota Estuani, recoge por el medio Corujo. Corujo para Estuani, Estuani escapó. Dominó, gran jugada, llevó, tocó bajo. Vino pelota por adentro, corre para tomar. Fau, grosero contra el futbolista uruguayo Carlos Sánchez, que venía a buscar la pelota por la derecha. Infracción, tiro libre correspondiente a la selección uruguaya. Rexona con Motion Zen, el primer antitranspirante del mundo activado por el movimiento. Rexona, no te abandona. Bueno, lo tajeó el jugador Murillo. Tiro libre para Uruguay. No espero Uruguay. Uruguay presiona, mucha presión. El abanderado es Corujo y Sánchez, que salen a presionar en todos los sectores de la cancha. Esto molesta a Colombia. No salió a esperarlo Uruguay. Tiro libre que va a tomar Uruguay. 7 minutos de juego. Sánchez con el tiro libre. Bueno, estas son las jugadas de Uruguay. La jugada de pelota quieta y el remate aéreo. Corre para tomar el golpe de cabeza el jugador Godín y también está esperando a Jiménez. Le va a pegar Carlos Sánchez, el mano del conjunto uruguayo para la ejecución de pelota quieta. Rematará la pelota Carlos Sánchez, el mano de Uruguay para rematar pelota quieta. Está esperando para cabecear Godín. Está esperando a Tuani, está esperando a Jiménez. Va a venir el remate en centro por parte del conjunto uruguayo. Está Cáceres también. Vendrá el centro que va a rematar el mano el futbolista Sánchez. Va de Carlos Sánchez. ¡Largo! Entró Cáceres cabeceando y la pelota está parándola. El guardameta Ospina para la selección colombiana con golpe de cabeza el futbolista Roland. Brindemos por el fútbol uruguayo. Sandy Maca por lo de siempre. Devuelve la pelota otra vez el conjunto uruguayo por Palito Pereira. Coloca para Cáceres, cuyo remate va largo a pararlo el guardameta Ospina para la selección colombiana. El surtido más completo y los mejores precios en un solo lugar. Incuadro Sociedad Anónima, Centro Tapicero Cerrato, casi 8 de octubre. Grupo Alar cumple 10 años y cada 50 unidades vendidas regala un Lipan Sedan 0 kilómetro extra full. 10 años con el respaldo de Grupo Alar. Transcurren 8 minutos. Levanta la pelota Colombia, están 0-0. Viene un remate afuera del campo, tirado en forma corta por parte del Parito Pereira con Roland. Aubol que va a tomar la selección ahora colombiana. Ahora en Los Paraísos, la primera hora vale por 2. Así el amor tranquilo en Los Paraísos por Speakerman. Queda un solo punta en Uruguay, el más adelantado es Estuani. El resto del equipo de medio campo para atrás. Coloca la pelota el conjunto colombiano por parte de Arias. Arias levantó la pelota, corre a marcar y quitar finalmente Uruguay por Palito Pereira para Cáceres. Avanzó con la pelota Cáceres, sale allí tirando bajo en dirección de Estuani. Devuelve la pelota a Estuani para atrás, colocando para el Palito Pereira. Remató un centro largo, corre Roland, va a llegar como puntero izquierdo. Domina la pelota que le va quitando finalmente Murillo. Devolvió Murillo, hace un dribbling, dos, escapó, tiró para atrás Ospina, lo obliga, viene a buscarlo Sánchez. Devuelve la pelota Ospina, allí presionando Uruguay. Devolvió la pelota otra vez Palito Pereira, logra quitar Arias.
Arias entregó por la derecha en dirección de Guarín. Guarín entregó el pase por la punta para Arias. Remató, rebotó en el uruguayo Cáceres. Y se va a escapar la pelota fuera de la cancha. Laubo, el que va a tomar Colombia. Bien, Uruguay corriendo todo. Carpintero, constructor con las clavadoras a gas para madera, zócalo y hormigón. No olvídese del compresor y la electricidad. En la casa de la engrampadora la solución. La sacó afuera, fue Corujo que quedó golpeado por un tremendo pelotazo de Arias, el futbolista colombiano. Feibi, líder en repuesto Chevrolet. Feibi, siempre con Chevrolet, siempre con vos. Chaguarón y Asunción. Se levanta el público uruguayo cuando estamos transcurriendo exactamente los 10 minutos de juego. Va la pelota contra línea media el conjunto uruguayo. Saca la pelota Carlos Sánchez. La viene a buscar para el conjunto colombiano por la izquierda Fabra. Fabra entregó junto con Murillo. Murillo entregó la pelota Cuadrado. Pierde Cuadrado. Logró quitar Corujo, pero recoge la pelota en el medio el jugador Guarín. Guarín ataca, está esperando el pase en forma corta nuevamente el futbolista Cardona. Vino para Cardona, Cardona le coloca la pelota al medio, viene a buscar Cuadrado, toca en el medio para el Gutiérrez, remató Cuadrado, rebotó, viene a buscar la pelota el Palito Pereira, envía para Roland, perdió Roland, tomó Guarín, tiro bajo, violento y afuera de la cancha, cuando entraba buscando el Teófilo Gutiérrez, son peligrosísimos cuando la pelota va rasante, tiro de meta correspondiente Uruguay. El equipo de periodistas de 970 AM Universal, viaja por Jorge Martínez, hemos elegido lo mejor. 10 minutos, primer tiempo, Llanucci 0-0. Buen partido, es una clasificatoria, es un partido muy importante. Uruguay presiona, Colombia no encuentra el fútbol, sobre todo por las bandas, ni Cuadrado ni Cardona. 10 minutos, 0-0, saque de arco que va a tomar la selección de Uruguay. Lanza la pelota el guardameta del conjunto uruguayo Morera. El público alienta Uruguay. Levanta la pelota para Suárez, deja pasar para Carlos Sánchez. La baja Sánchez, la pisa, la domina, viene escapando de Fabra. Escapó de Fabra, escapó de Murillo. Cruza la pelota para Cáceres, va a rematar. Ataca Cáceres, centro bajo, saca la pelota como viene el back central Zapata. La tomó Corujo. Corujo entregó la pelota en la izquierda para el Palito Pereira, ataca el Palito, rebota la pelota y es tocada fuera de la cancha. Cuando el árbitro dice que la tocó el uruguayo, Aubo, el que va a tomar Colombia. El Alcatel Pop 2 anda volando con velocidad 4G LTE, llevaron gratis en Movistar con el plan infinito de 3 gigas por 599 pesos IVA incluido por mes. Hay un relevo permanente en la izquierda entre Palito y Pereira y el jugador Cáceres en Uruguay. Aubo, el que va a tomar Arias para el conjunto colombiano. Levanta la pelota Arias, quita con golpe de cabeza a Roland. Roland entregó al medio, rebotó y la corre a tomar Estuani. Bien Uruguay, ataca Estuani tirando la pelota por el punto izquierda. Corre a tomar el Palito Pereira, dio para Roland. Allí se va fuera del campo la pelota, Laubo, el que va a tomar Cáceres para la selección charrúa. Lexa, representante exclusivo de Bombas Dama, las mejores bombas y sistemas de bombeo están en Lexa, libres 15-56. Laubo, el frente al área colombiana, 0-0 el partido, Cáceres para el Palito Pereira, se va junto con Roland, levantó un centro, que rebotó, y va la pelota, el córner que va a tomar la selección uruguaya, ángulo que forma la Olímpica con la tribuna atrás. Festejando a sus 10 años, cada 50 unidades vendidas de cualquier marca, Grupo Alar te regala un Lifa AN 0 kilómetros. Cuando transcurren 11 minutos de juego, córner que va a tomar el Jorge Sánchez para Uruguay, Januzzi. Como se dice ahora, una buena actitud del equipo uruguayo. Va a venir el córner, punta izquierda, va a tomar Sánchez, pide Godín. Bien colocado Godín, bien colocado Estuani, insisto que Estuani está bien colocado cuando vienen las pelotas quietas. Va a venir el centro, se corta para buscar el cabezazo Jiménez. Vino centro, entra para tomar la pelota el Palito Pereira, la perdió. La lucha Godín, la perdió, le quita finalmente por izquierda Cuadrado. De vuelta por Cuadrado, quedó sentido un hombre uruguayo. Trabó la pelota Sánchez fuera de la cancha, está caído Cáceres, que se sintió cuando le trabaron y piden atención rápidamente para el defensa. El árbitro vio claramente que le tocaron a Cáceres, cayó mal, allí quedó sentido el marcador uruguayo. Hasta donde sigue tu pasión por el fútbol, Canarias está contigo. Canarias, el mate de mi país. Rápidamente entra el doctor Pan para ver qué sucede con el jugador Martín Cáceres de Uruguay. La tiene parada y explota el estadio. En el fútbol como en la vida, si no está parada, no somos nada. Homenaje de Prime al director Justo Parada. Mire usted, buen homenaje. Bueno. Comuníquese bien, logre una comunicación eficiente. Adquiera la línea de equipos de Radio Kengu de Escarona, Radio Comunicaciones, 2-402-8642. Grabaron fuerte Cuadrado y el futbolista, el conjunto uruguayo Cáceres, lo están atendiendo, sí, los señor. Dos compañeros en la Juventus. Sí, señor. Calienta Nicolás Deiro. Lo mejor en la mesa, Cosecha Dorada, alimentos envasados, Cosecha Dorada, importe y distribuye regional sur, 2-506-1149. Quedó caído y no debe hacer bulla, lo van a sacar en camilla al futbolista uruguayo Cáceres, que se golpeó fuertemente el tobillo, está siendo atendido por el doctor Alberto Pan. Los reboques Sica vienen listos para usar, ahorra enduido y pintura gracias a la fina terminación de los reboques Sica. Ahí viene acomodándose Cáceres, vamos a ver si se sube o no a la camilla. Mientras tanto está calentando Lodeiro, se sube la camilla, lo van a sacar por el momento, no creo que salga de la cancha. En Turil ahora compra tu pasaje online, turil.com.uy, Turil cada vez más cerca, en forma ágil, cómoda no y seguro. No hay ninguna indicación del doctor Alberto Pan que tenga que salir, habla con el profesor, habla con Celso Otero y habla con el profesor Herrera. Va a colocar la pelota el conjunto
uruguayo ahora. Va a reponer la pelota Colombia finalmente por parte del marcador Fabra. Levantó la pelota Fabra, quiere quitar Corujo. Recoge Corujo, hay una mano de Corujo, bien cobrada. Tiro libre correspondiente a Colombia. El entrenador está seguro de ese cambio. Hay que darle la seguridad del lubricante Sancapa. Ponelo mejor, llega más lejos. Transcurren 13 minutos, informa. Informa a Sandy Maca por lo de siempre, la craquelada. Tiro libre, va a volver Cáceres a la cancha. Va a colocar la pelota a la selección colombiana. Viene un remate en dirección de Guarín. Guarín ataca contra la pelota, quiere colocar el remate al medio. Vino el pase para pararlo Sánchez Moreno. Sánchez Moreno entregó para Fabra. Fabra quiere colocar para Sánchez Moreno. Prefiere colocar la pelota para Murillo. Murillo entregó por bajo la pelota también para Guarín. Guarín ataca por la mitad de la cancha. Le pide la pelota a Carlos Sánchez Moreno. Va el remate en dirección de Zapata. Zapata para Murillo. Cruza la línea central. 0 a 0 el partido. Transcurre en 14 minutos. El remate para Fabra y el remate atrás para Murillo. Murillo levantó un centro alto y abierto. Corre Arias a tomar la pelota. Tira para atrás. Vino para Guarín y Vaca. Entra contraria. Tocan para Guarín. Remató. Sacó la pelota muy bien Godín. Devuelve a medias. Vino a tomar Arias el marcador derecho. Entregó la pelota para Guarín. Jugó para Vaca. Colocó para Zapata. Lo marcó y le quitó Palito Pereira. Vuelve a tomar la pelota Arias en campo uruguayo. Recoge y se tira en diagonal. Mete el pase. Saca muy bien Godín. Volvió a tomar la pelota Guarín. Quitó con golpe de cabeza Maximiliano Pereira. Le entregó la pelota al medio para Carlos Sánchez. La perdió. Tomó Fabra. Tiró violento. Y logró parar la pelota el golkeeper Muslera para Uruguay. Baterías Moura, la única con 18 meses de garantía. Moura, la batería de las grandes retornó marcas. Retornó al campo Martín Cáceres. DirecTV HD por solo 1.090 pesos por mes. Te regalamos 50% de la conexión y 6 meses de fútbol uruguayo en HD. 0800-3888. Primer cuarto de hora del partido. Informa Sandy Mac, la craquelada. 0 a 0 Uruguay-Colombia. Pelota que resta Murillo. Vino a tomar Carlos Sánchez. Le quita la pelota Fabra. Lo trabó y le dio la pelota para Sánchez Moreno. Levantó centro Sánchez Moreno. Recoge la pelota Godín. Sacó de media vuelta el excelente Zagri Capitán. Viene a tomar la pelota con golpe de cabeza. Guarín cabeceando al árbol que va a tomar el marcador Maxi Pereira para Uruguay. En Sodimanca sabemos que la confianza se construye trabajando día a día. Por eso ya abrimos en Sayago para estar siempre cerca suyo. Sodimanca Constructor, Boulevard Valle Gordóñez, esquina Bell. A mí dame lo mejor. Gillette, lo mejor para el hombre. Árbol que va a tomar el conjunto uruguayo. Sigue Cáceres. No sigue Cáceres, me parece. Se sintió, se quedó sentado y Alberto Pan vuelve a entrar al campo de juego. Parece que Lodeiro va a entrar. Sí, Velasco. Sí, lo he dicho, 14, Nicolás Lodeiro. Bueno, va a entrar Lodeiro en el conjunto uruguayo. Una pena. Cáceres es un jugador muy importante para el equipo uruguayo, confeccionando una defensa sobria. Quedó sentido luego de chocar violentamente con Cuadrado. Ganucci. Es el Suárez de la defensa. Fíjese que Suárez, Aníbal Ríos, la presencia de Cebolla Rodríguez, 5 ausencias. Suárez y Cavani, es demasiado. Supermatch te invita al Sport Bar Biarritz, Roque Graceras y Vázquez Ledesma. Vos está en vivo a tu deporte favorito en el primer Sport Bar del Uruguay. Con los mejores tragos y excelentes gastronomía. Te esperamos. Señores, se va de la cancha acá, se levantará Lodeiro en el conjunto uruguayo. Pero no solamente perdemos un excelente marcador, sino perdemos un excelente cabeceador también. Pero además era la salida rápida de Uruguay. Estaba jugando muy bien el pelado Cáceres esta noche. Bueno, vamos a ver cómo entra Lodeiro. Un jugador más habilidoso, más de enganche, no de tanta marca. El que va a tener que pasar a su puesto natural es Pereira. Bueno, se va Cáceres, primer cambio en Uruguay, lamentablemente lesionado. Se lesionó cuando trabó con su compañero de equipo de Italia, de la Juventus, el futbolista Cuadrado. Sale del campo de juego Cáceres, lesionado. Grasa Comsa es tradición, Grasa Comsa, la de la vaquita, 50 años de calidad, ahora con el apoyo de Mario Di Candy y Eduardo Cerca Insúa. De 40.000 espectadores llegaron al estadio Centenario viendo este partido 0-0, Aubol que va para Estuani, Faule van a cometer por Fabra, bien cobrado por el árbitro López de Brasil, tiro libre correspondiente Uruguay. Renovar la flota de tu empresa con Santander Advance Leasing, tasa 0% en 36 cuotas, informate 132.8000, consulta en tu sucursal. Traeme manteca, por favor, traeme manteca. Como la manteca con Aprole, que tiene la calidad de siempre, pero ahora con un nuevo diseño. Tiro libre que tomó Uruguay para Maxi Pereira. Maxi Pereira atrás coloca para Jiménez. Jiménez levantó una pelota que va para Stuani. Resta como viene Murillo. Levantó la pelota Murillo. Salta para cabecear con un frentazo tremendo de Jorge Godín. Godín para Stuani. Stuani colocó la pelota para Sánchez. Perdió con Murillo. Levantó la pelota para Vaca. Perdiendo con Maxi Pereira. Le dio para Lodeiro. Lodeiro que ya entró el campo. Es con Corujo, quiero decir. Lodeiro todavía no entró. Devuelve la pelota. Corujo era. Devuelve la pelota el conjunto de Colombia. Vino para Vaca, Vaca ataca con el balón, se va por el medio. Vaca tocó para Guarín. Todavía no entró Lodeiro, el que marcaba era Corujo. Ahora traba muy bien la pelota. Corujo, Corujo para Stuani. Stuani entregó al medio al Tata González. El Tata González perdió la pelota que recoge nuevamente Vaca para colocar el balón que vino en dirección de Teófilo Gutiérrez. Le dio para Cuadrado. Cuadrado va de la punta al medio. Dominan los jugadores colombianos hasta el momento, en este momento del partido. Van colocando otra vez para Cuadrado. Golpe de taco para Fabra. Va llevando juntamente con el número 8 el futbolista Cardo Cordona.
Cardona tirando contra ella violentamente. Guarina fuera del campo. Entra ahora Lodeiro en Uruguay. Va a haber un saque de arco para el equipo charrúa. ¿Querés recorrer tu país o hacer un viaje al exterior? Consultá las mejores ofertas en Anda Turismo. Informate al teléfono 2400714, interno 3520. Bueno, transcurren 18 minutos, tiro de meta. Ya el primer cambio en Uruguay. Salió lesionado Martín Cáceres y entró Lodeiro. Atención, gráficos de obra. Llamado a inscripciones para soluciones habitacionales desde el 15 al 30 de octubre. Magallanes 1235. Teléfono 2410-3131. Pelota para Estuani. Estuani entregó el pase a Lodeiro. Lodeiro perdió la pelota. Resta el guardameta Ospina. Levantó Ospina a la mitad de la cancha. Rebotó la pelota en el número 8. Y Jorge Cardona logró colocar para Fabra. Fabra levantó un centro. Corre Vaca. Llega contra la pelota, pero sale muy bien Muslera. Control y va a devolver. Brindemos por los compactos de los goles, por las gastadas en el trabajo. Sandy Maca por lo está de siempre. Está transmitiendo X22 Radio Universal de Montevideo, Uruguay, 970M con 92.5 Concierto Urbano y el Circuito Universal de Visor de Interior. 0-0 el partido. 19 minutos levantó Muslera. Muslera para Estuani. Lucha bien Estuani. Estuani para Carlos Sánchez. La está pidiendo Roland. Pisa la pelota Sánchez para Maxi Pereira. Entró driblando. Gran jugada. Escapó. Se va de Fabra. Lo sigue marcando Fabra. Volvió a pisar Maxi Pereira. Dio a Sánchez. Tiro centro. Entra Roland. Cabeció Estuani. Y logró parar la pelota el goalkeeper. Ospina. Bien Uruguay. Bien por la derecha Sánchez, también Maximiliano Pereira. Bueno, por ahí está el camino, ya lo había dicho hoy Comesaña. Marca poco Fabra, por ahí fue Pereira, por ahí fue muy bien Sánchez con un centro sin tomar distancia. Los jugadores siguen su instinto en la cancha, sé como ellos y seguí tu instinto. Probá la nueva Pepsi Twins con sabor a limón. Ha devuelto la pelota Colombia, balón que vino para el back central, Zapata, Zapata entregó la pelota a Arias. Arias para Zapata, Zapata para Murillo, 0-0, avanzó con la pelota Murillo, levantó un centro largo. Resta Palito Pereira con golpe cabeza enviando para Roland. Roland pisó la pelota, la aguantó de cuchara y la tocó para Corujo. Avanza Corujo, se la pide el Tata González, se la pide Roland, va para Roland. Roland para el zaguero izquierdo y capitán Godín. Godín para el Palito Pereira que pasó definitivamente como la tres izquierdo. Avanzó con la pelota, tiro corto, rebotó en un colombiano Balaubo que va a tomar Uruguay. Rubén Apramián, el hondo de las Manguelas, ahora también en Maldonado, ruta 39 y perimetral. Rubén Apramián, el número uno en Montevideo y Maldonado. Cerca de 40.000 espectadores, tiempo frío en Montevideo, 14 grados, 60% humedad para mañana inestable, dice Torraca. Levantó la pelota Uruguay, pase que va para Estuani. Estuani coloca Lodeiro. Lodeiro a Roland. Roland para Carlos Sánchez, quiere escapar, lo está marcando por el medio Sánchez Moreno. Resta la pelota, Sánchez Moreno, se interpone Godín. Godín coloca la pelota sobre el medio, vino para Corujo, se viene escapando Corujo, enseguida voy a estar. Devuelve la pelota, va el Corujo y rebotó. La está tomando por la punta izquierda, Vaca junto con Cardona. Resta con golpe cabeza, muy bien Godín. Tomó Sánchez Moreno, al avance Sánchez Moreno para Arias, peligrosa acción del lateral. Busca un centro, tira al medio, saca la pelota Uruguay por parte del Tata González. ¿Me llamaste, Velasco? Al lado de Cáceres a la médica uruguaya para sacar una placa. Correcto, gracias. Ataca con la pelota el Tata González con Corujo. Va el pase por la izquierda para Álvaro Pereira, Pereira para Roland. Roland le dio la pelota a Corujo. Corujo entregó junto con el Tata González. Van perdiendo la pelota que resta violentamente Zapata. La para con el pecho el capitán uruguayo Godín. Al avance con la pelota, Godín se la pide al medio Corujo y se la pide también el Tata González. Va para José María Jiménez. Jiménez para Godín. Godín para el Tata González. Baja la pelota número 20 del conjunto uruguayo. Al avance el Tata González. Se la pide Corujo. Se la pide también Roland. Se la pide Carlos Sánchez. Aplica remate bajo para Maxi Pereira. Viene a marcar cuadrado afuera de la cancha, Aubol para Uruguay. Todo para la construcción, lo encontrase Marraca 1, Marraca 1, 1 para todos. Aubol que tomó Uruguay para Sánchez, Sánchez toca mal la pelota que logra quitar cuadrado. Devuelve la pelota a un Cardona, viene a marcar y va a quitar José María Jiménez para atrás en dirección de Molera. Devuelve la pelota potentemente el arquero en la mitad del campo para Estuani. Estuani domina, pierde marcado por el jugador Sánchez Moreno. Sánchez Moreno entregó la pelota para Fabra, Fabra para el volante Carlos Sánchez Moreno. Carlos Sánchez Moreno para Fabra, cruza la línea central del campo, atropelló marcado por Corujo, viene escapando, se abre con la pelota, escapó de dos hombres, se le va con la pelota fuera del campo y a tiro de meta correspondiente a la selección uruguaya, todavía 0-0. ¿Cuándo te vas a avivar? El macro, cuanto más compras, menos pagás, más que lo marcado es negocio. Ocurren 22 minutos de juego sin abrir score, tiro de meta para Uruguay. SMI, la motorista más sana, SMI 2966-70, a servicio de primer nivel a un costo accesible. No hay jugadas de peligro, Ganusí. Sí, está lejos el fútbol de los arcos, salvo aquel remate de Guarín Rastrero y esta última jugada de Sánchez. No han pasado sus obras las defensas. Levanta la pelota Uruguay, va para Estuani que se levanta, la para con el pecho y quiere tocarla. Aguanta Estuani bien la pelota y coloca notablemente a Sánchez. Sánchez le dio la pelota para atrás Corujo que no la pudo retener. Devuelve la pelota el jugador Vaca.
Vaca le coloca para Guarín. Guarín entregó el pase para Vaca. Vaca para atrás, corre a tomar la pelota Rolán. La mete hacia atrás Arias, entregando para el guardameta Ospina. Ospina sale jugando en la contraria mayor. Devuelve la pelota a Ospina. Ospina para el back central Zapata. Zapata contra pelota Zapata para Murillo. Transmite Radio Universal de Montevideo Uruguay con Concierto Urbano y el Circuito Universal de Misiones de Interior. Transcurren 23 minutos y medio. Todavía 0-0 el partido. Vinieron 40.000 personas. Va la pelota colocada aquí en el Estadio Centenario, Alberto, por Murillo. Sí, señor. Tobillo izquierdo lo del pelado. Tobillo izquierdo, pero le pasó algo. ¿Hay alguna fisura o algo? Placa, pero un poco preocupa el tema. Correcto, muy bien. Gracias, Velasco. Esperemos que no sea nada. Devuelve la pelota otra vez el conjunto amarillo hoy de Colombia. Lanza la pelota para Murillo. Gran quite. Le devuelve Fau y el árbitro de Stuani. Le limpió la pelota atrás para mí, ¿eh? El árbitro López cobró falta. Stuani dio tiro libre correspondiente a la selección colombiana. MB Uruguay desde 1984 trabajando con energía solar. MB Uruguay, la energía del presente. Distribuidores en todo el país. La energía es MB Uruguay. Me parece que le limpió la pelota y se equivoca el árbitro brasileño. Lo anuncié. Sí, yo, por más que está muy cerca López, yo vi. No, yo no creo. No fue yo vi, yo le quise lo que yo vi. Yo para mí no hubo falta. Ha devuelto la pelota otra vez Colombia. Pase que vino al medio para el jugador Sánchez Moreno. Coloca a Sánchez Moreno izquierda. Vino a Cuadrado, lo están marcando y le quitó a media la pelota Maxi Pereira, escapó Cuadrado. Le coloca el balón para Cardona. Cardona giró, dominó. La pide Cuadrado, domina Cardona. Gran jugada, tiene una habilidad barba, buen pie. Tocan otra vez la pelota para Cuadrado. Se perfila y lo marca Lodeiro. Lodeiro le dio para Sánchez. Pierden, marcado por Sánchez Moreno. Centro a la derecha para Vaca. Se va a juntar con Teófilo Gutiérrez. Gran quita el palito para ir tirando la pelota al agua, el que va a tomar la selección colombiana. Si tu vehículo es chino, tenés repuestos. Están todos en Simaco. Simaco campeón en repuesto para vehículos chinos. Simaco repuesto siempre te salva. Uno más para 24 atender. 24 minutos y medio. Tiene más la pelota Colombia, que ataca más sin ser muy, pero muy peligroso. Tiene un gran dominio de pelota con buen pie. Aubol que tomó área, saca de cabeza la pelota Pereira para colocar a Ordoiro junto con Corujo. Meten el pase largo para que detenga Stuani. Fau contra el tiro libre, favorable Uruguay. Nueva snack de pollo, premium snack, 100% de pechuga de pollo crocante del freezer al horno, lo mejor. Cortan mucho en la mitad de la cancha ellos, ¿eh? Sí, y nosotros también, porque somos imprecisos. Uruguay está impreciso. Corujo con la pelota, el Tata González. No aparece tanto Sánchez y hasta desde que entró no la tocó Lodeiro. Hay tiro libre que va a tomar la selección Uruguay, le va a pegar Godín. Para pegar mejor, pega con fanatista en cualquier superficie. Coloca la pelota, Godín transmite Radio Universal de Montevideo Uruguay con Concierto Urbano y el Circuito Universal de Interior. Va para José María Jiménez, levantó un centro largo, corre Sánchez, se levantó, la perdió, la toma Stuani, va a tirar, preparó, dominó, abrió para Maximiliano Pereira, pide Rolán, ataca Pereira, pide Lodeiro, se va con la pelota, finalmente afuera el jugador Pereira, tiro de meta correspondiente, tenía que pegar de primera. La pelota se le va afuera, tiro de meta correspondiente a Colombia. Sé tan preciso como la nueva Gillette Match 3 Turbo, precisión y menor irritación. Al estadio vino todo el mundo, vino Andrés, vino Germán y vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Gran momento de Stuani, defendiendo la pelota, creando problemas, es el jugador de Uruguay hasta el momento. Le repito que Ecuador le ganó a Bolivia por 2-0, a las 21 horas comienza Paraguay-Argentina. Devuelve la pelota el conjunto uruguayo con golpe cabeza Jiménez. Jiménez para Lodeiro, Lodeiro levantó con el Tata González, una pelota que va para Carlos Sánchez, dio para Stuani, viene Stuani, de los mejores de Uruguay, va escapando con la pelota Stuani, lo marcan, sigue marcando, pelota fuera, le quita Náubol, que va a tomar el marcador derecho Maximiliano Pereira. Sume y sigue sumando, cambio de moneda extranjera, recibo y envío de dinero, Indumex, empresa cambiaria, más cambio a su favor. Náubol que toma Pereira, le pide el Tata González, le pide la pelota también José María Jiménez, tiene que tirarse adelante, le pide Stuani, que es el mejor jugador de Uruguay. Náubol que va a tomar la selección charrúa por intermedio Maximiliano Pereira, le pide Stuani, le dice dámela ya, va pelota para Stuani, da media vuelta, el mejor de Uruguay, toca la pelota para atrás y pierde finalmente el equipo charrúa cuando quita fuera del campo de juego la pelota Vaca, Aubol que va a tomar Uruguay. En la cancha está el jugador Jumbo y afuera está Papá Jumbo, el que te llevó por primera vez a ver el cuadro de tus amores, más que un crack, jugador Jumbo de otro tu vida. Otro Aubol que se va a tomar en campo colombiano por intermedio del marcador derecho Maximiliano Pereira, 26 minutos y medio. Aubol que tomó Maxi Pereira, levanta la pelota Stuani, quita la pelota Sánchez Moreno, recoge la pelota nuevamente Teófilo Gutiérrez, le dio para Vaca, es marcado al medio, logra quitar la pelota Uruguay, la tomó Vaca otra vez. Vaca entregó para Cuadrado que está en offside, tiro libre, favorable a Uruguay. El 15 de octubre vuelve el Día de los Avis, canjea tu voucher en los locales Habitat y obtenés un 25% de descuento en reconocidas marcas. Informate en habitafamilia.com.uy. Quedó algo golpeado el Tata González en la espalda, tiro libre, se va a tomar por parte de Uruguay. El Emporio de los Filtros los tiene todos, por eso el Emporio de los Filtros es el mayor vendedor de filtros de todo el país. En Cerro Largo, 12.35. Tiro libre que va a tomar José María Jiménez, transcurren exactamente 27 minutos y medio. Levantó
adelantó Jiménez Luergo al área, sale para controlar la pelota Ospina, todavía 0-0 el partido aquí en el estadio. Despertate, Focac te presta 30.000 pesos en 24 cuotas de 1.857. Compará con otros y sorprendete. Llama al 1787, en Focac paga menos. Ataca Colombia, lleva la pelota número 22 Murillo. Avanzó Murillo, Murillo tiró por bajo la pelota en la izquierda para Cuadrado. Offside de Cuadrado que estaba adelantado y la venía a buscar. Tiro libre favorable Uruguay en su línea media. Pilsen presenta Indetanda Festival. Inscribí tu banda en todosconlamusica.com.uy. Primer festival en la tanda de TV, radio y digital. Hay tiro libre correspondiente. Uruguay va a colocar la pelota a José María Jiménez. Se va a adelantar José María Jiménez para tomar este tiro libre para Uruguay. Lanza la pelota el back central. Levantó alto para Stuani. Stuani que es el más movedizo del ataque. Pierde la pelota en Cuadrado. Recoge la pelota Corujo. Corujo a Sánchez. Faul le cometen a Sánchez por parte del número 8, el futbolista Cardona. Tiro libre favorable Uruguay. Brindemos por el fútbol uruguayo. Sandy Maca por lo de siempre. Januzzi. Ahora sí, señor López, hay reiteración de falta, corta y corta Colombia, mucho más que Uruguay. Hay tiro libre, va a colocar la pelota Carlos Sánchez, pide la pelota Roland. Está esperando muy bien ubicado el jugador Godín. Está esperando también la pelota el jugador Lodeiro, está esperando el jugador José María Jiménez. Va a venir el tiro libre, pide también Stuani. Se va a agregar para cabecear el palito Pereira. Va a venir al centro, yo por parte de Jorge Sánchez. Ubica a Carlos Sánchez, se coloca bien el palito Pereira. Viene centro largo, entraron varios, cabezó Godín. Y la pelota va fuera del campo de juego junto al parante derecho. Gran cabezazo el zaguero del conjunto uruguayo. La pelota se escapó junto al palo, tirada por el defensa y estilo de meta correspondiente a Colombia. Maderas Gavicar abrió ruta perimetral y Beloni. Más productos, más espacio. Pensó en Maderas, pensó en Gavicar. Visítenos durante la Feria de la Construcción. Rexona con Moison Zen, el primer antitranspirante del mundo activado por el movimiento. Rexona, no te devuelve abandona. La pelota Colombia, va para Murillo. Vinieron 40.000 personas. Les repito que Ecuador le ganó en Ecuador a Bolivia por 2-0. Las 21 horas comienza en Paraguay, Paraguay con Argentina. Están jugando aquí los 28 minutos el equipo uruguayo frente a Colombia, 0-0. Va pase que va para Zapata. Zapata entregó la pelota para Arias. Arias es marcado, le quita la pelota a Bella Álvaro Pereira, colocó la pelota para el Jorge Lodeiro. La perdió Lodeiro, la volvió a tomar Zapata. Zapata envía la pelota para Murillo. Avanza Murillo, cruza el remate que paró y quitó Sánchez para Uruguay. Va escapando dos hombres, le lleva la pelota a Carlos Sánchez. Carlos Sánchez entregó para el Jorge Maxi Pereira, le rebota en el pie, se va a Raúl, que va a tomar la selección de Colombia. Tapicero, no cabine más, el surtido más completo está en Incuadro. Sociedad Anónima, Centro Tapicero Cerrato, casi 8 de octubre. Aubol 0-0, el partido va a colocar la pelota Fabra. Carpintero Constructor con las clavadoras a gas para madera, zócalos y hormigón. Olvídese del compresor y la electricidad. En la casa del engrampadora la solución. Levanta la pelota la selección colombiana, vino para Cuadrado. Cuadrado marcado, gran quiste por parte de Jorge Godín. Si se iba Cuadrado, le íbamos a ver Cuadrado a nosotros. Aubol que va a tomar Colombia. Feibi, líder en repuesto Chevrolet. Feibi, siempre con Chevrolet, siempre con vos. Feibi, Jack Morón y Asunción. Aubol que tomará Cuadrado frente al área penal del conjunto colombiano, deja a cargo de Fabra. El equipo de periodistas de 970 AM Universal viaja por Jorge Martínez. Hemos elegido la lo mejor. Tercera fecha para Uruguay, se juega en Quito frente a Ecuador. Allí está Universal gracias a los servicios de Jorge Martínez. Aubol que va a ser efectivo el marcador Fabra para la selección colombiana. Se la pide Cuadrado y se la pide también por el medio Vaca. Va para Vaca, pierde, recoge la pelota por dentro Stuani, viene Stuani, escapó, domina la pelota, pone el cuerpo y se va, llevó, tiró violento, rebota en un colombiano y viene a tomar la pelota sacando provecho a Cuadrado cuando lo marcó Stuani, tirando la pelota al árbol que va a tomar Colombia en campo uruguayo. En primavera el amor anda volando como el Alcatel Pop 2 con 4G LTE, llevarlo gratis en Movistar con el plan infinito de 3 gigas por 599 pesos por mes. Árbol que va a tomar otra vez Fabra en campo uruguayo, el partido no ha tenido grandes jugadas de peligro, ha habido algunas jugadas para uno y para otro, el último cabeza eso Godín fue muy peligroso. Aubol que está tomando el equipo colombiano. Resta bien la pelota Uruguay por intermedio Maxi Pereira. Entregó la pelota a Stuani. Faul le comete atrás Murillo. Repiten y cortan en el medio los colombianos. Tiro libre para Uruguay. Januzzi. Ya insisto, hay un error del árbitro. Ya debería mostrar una tarjeta amarilla. Tiro libre que va para Palito Pereira. Sube junto con Roland. Llevó Pereira la pelota. Pica corto remate a Roland. Roland contra la pelota en cara. Se va de Zapata. Llegó. Escapó de área. Le van a quitar la pelota por intermedio Carlos Sánchez Moreno. Sánchez Moreno devolvió la pelota. Baja para Arias, viene a marcarlo, le quitó la pelota muy bien el Tata González, rebotó en el colombiano y es Aubol para Uruguay. Los repuestos originales Chaná, ahora en Chaná repuestos Cerro Largo 1330 entre Ejido y Zaguarón. Aubol que va a cumplir el palito Pereira para la selección uruguaya en campo colombiano, 0-0 el partido, 32 minutos, colocan la pelota los hombres del conjunto uruguayo, está esperando Lodeiro, está
está esperando por la punta Roland. Viene el outball para Roland y Estuani. Estuani cabeceó la pelota para Roland, que no entendió porque se movió justo. Y outball favorable a Colombia. Las mejores bombas y sistemas de bombeo para construcción, industria y agro están en Lexa, libres 1556. No es un descubrimiento de América, que tiene mejor pie el equipo colombiano, pero no ha tenido, en función del buen pie, mejores acciones ofensivas que el equipo uruguayo en cuanto al peligro. Están 0 a 0, un resultado justo hasta el momento. Outball que está tomando la selección colombiana. Resta para el equipo uruguayo Godín. Viene escapando Godín, faule, van a cometer otro tiro libre, pero Uruguay corta y corta en la mitad de la cancha. Colombia no permite que Uruguay se acerque al área. El mejor amigo para ver un partido es tu mate. Hasta donde sigue tu pasión por el fútbol, Canarias está contigo. Canarias, el mate pero de mi por país. Por arriba puede funcionar Uruguay. La pelota que va para Palito. Avanza Pereira, tiro centro abierto, saca la pelota Sánchez Moreno, viene a buscar la pelota José María Jiménez. Deja pasar Jiménez para atrás, entregando la pelota en dirección de Fernando Molera. Fernando Molera levantó la pelota en forma alta y violenta. Corre para tomar Estuani, la recoge Estuani. Muy bien Estuani, de lo mejor de Uruguay, ¿eh? Tocó la pelota Sánchez. Sánchez Lodeiro. Lodeiro a Estuani. Estuani entró por la punta, quita la pelota, la recogió otra vez Sánchez. Allí entró con Maxi Pereira, tiró abajo. Y va la pelota al córner, sacada por Colombia, la jugada más peligrosa del partido. La ocasionó, comenzada por Estuani, que es el mejor jugador de la cancha en Uruguay. Y Lodeiro, en vez de buscar a la derecha, tenía que haber buscado a Roland, que estaba solo por la izquierda. Festejando sus 10 años, cada 50 unidades vendidas de cualquier marca, Grupo Aller te regala un Lifan, 0 kilómetros. Corner que va a tomar Carlos Sánchez. Va a venir el corner. Están esperando varios hombres. Godín espera. Viene el corner. Se cae un hombre uruguayo. Cayó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Godín! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo Godín! Fue el córner de Sánchez. Entró Godín como una saeta humana. Tiró un cabezazo formidable, violento, potente, al medio del arco. Una gran, pero gran bocanada de aire fresco. Cuando transcurren 34 minutos. Golazo. Gran córner de Sánchez. Notable, furibundo, cañonazo de cabeza de Godín. Y decreta el tanto. Pasa a ganar Uruguay, Uruguay 1, Colombia 0, por la azotea, por arriba, con pelota quieta, Godín, un golazo para Uruguay. Vale oro esto, mi viejo, la dupla mortal, Sánchez los tira y Godín los cabecea. Esto fue de cabeza o de pie, fue un zapatazo o fue un cabezazo, a la pipetuá, qué golazo de Uruguay, se veía venir por arriba, estaba dicho. Desde la mañana lo avisó Comesaña, le duele el fútbol aéreo y lo mató Godín, el capitán. Kesman es Kesman. Informa Santi Mac, el whisky de la botella craquelada Coloramba. Al avance va con la pelota Colombia, pasó a ganar Uruguay por 1 a 0. Avanzó con la pelota por el medio Sánchez Moreno. Ataca Sánchez Moreno, la tiene que salir Colombia. De vuelta la pelota larga para Vaca, rebotó. Sacó Maxi Pereira, se cruza derecha izquierda. Lo marca Vaca, escapó. Y con la pelota Maxi Pereira, le dio para el palito Pereira. Levantó centro entre Estuani, que ha sido formidable en su trabajo. Devolvió la pelota a Murillo, lo viene a marcar Sánchez. Fau, fau contra Sánchez violentamente. Hay falta de Murillo, es para tarjeta amarilla. Amarilla para Murillo, cortan permanentemente con infracciones muy violentas. Quedó sentido Sánchez, tiro libre para Uruguay. Ganó. Sorpresivo Uruguay para todos. No salió a defenderse, no fue un equipo de respuesta. Presionó, está ganando con la fórmula Sánchez Godín. Y está ganando bien. 36 minutos, informa. Informa a Sandy Maca por lo de siempre, la craquelada. Con un golazo, con un gran golpe de cabeza de Godín. Gana Uruguay por un tanto contra cero. Tiro libre que va a tomar Sánchez. Parada, la metió justo. En el fútbol como en la vida, si no está parada, no somos nada. Homenaje de Prime al director, justo parada. Va a colocar la pelota Uruguay. Va a abrir un centro Sánchez. El público se levanta en las graderías. 40.000 personas. Transmite Universal con concierto urbano y el circuito universal del interior. Va a colocar la pelota Sánchez. Está esperando para cabecear José María Jiménez. Vino centro, entraron varios. Resta Murillo, salta para tomar Lodeiro. Tomó la pelota Sánchez. Sánchez aplicó remate por la izquierda para el Tata González. Busca un centro con Lodeiro. La pisó, la dominó. Quiere escapar contra la pelota. Se la dio al palito, levantó un centro. Entraron, ahí está. Y saca la pelota, el córner. Finalmente, cuando rebotó en un uruguayo,
que era el futbolista, el conjunto uruguayo Sánchez, que entraba por la derecha junto con el Jorge Rolán. Cayó un colombiano y estilo de meta favorable a Colombia. Rodazo en Colosa, entre los fingos, ahora en su nueva dirección, Uruguay, Itacuarembó. Lo mejor en la mesa, Cosecha Dorada. Alimentos envasados, Cosecha Dorada, importa y distribuye regional del sur. 2-506-1149. Se golpeó tremendamente la cara el futbolista Godín, que se está tomando el rostro. Y está también lesionado un futbolista del equipo colombiano que está caído y sentado en el área porque saltó junto con el futbolista Godín. Fueron los dos, chocaron de cabeza y quedó caído. La primera vez le había cabeceado el Jorge Rolán, pero luego saltaron varios jugadores y chocaron Godín con el zaguero del conjunto colombiano. Este equipo uruguayo, sin las estrellas, es solidario, utilitario, tiene un gran delantero, que es la figura del partido. Él provocó la jugada previa al gol, él pelea, le han pegado, él ha pegado, se ha hecho respetar, se llama Cristian Estuani, la figura de los primeros 45 minutos. Al tiro libre salió Zapata para ser más cómodamente atendido. Deja el frío fuera de tu casa con Sikafil Térmico. La primera membrana líquida con aislante térmico. Ahorra energía, gana en confort con Sikafil Térmico. Transcurren 38 minutos, está ganando Uruguay, informa. Informa Sandy Mac, la craquelada. Gran golpe, cabeza en los 34 minutos, Godín, Uruguay 1. Colombia 0 frente a 40.000 espectadores aquí en el Estadio Centenario. Tenemos 14 grados para mañana, tiempo inestable, dice Torraca. Devuelve la pelota a la selección colombiana. Va el remate para el número 8, el futbolista Cardona. Levantó Cardona, cuadrado, offside de cuadrado, tiro libre, favorable Uruguay. En Turil ahora compra tu pasaje online, turil.com.uy. Turil cada vez más cerca, en forma ágil, cómoda y el seguro. El árbitro Piti marca. Despertate, pedí el crédito livianito de Fukaki, pagás hasta 10.000 pesos menos que otros préstamos. Llama al 1787, en Fukaki pagás menos. A mí dame lo mejor, ¿eh? Gillette, lo mejor para el hombre. A colocar la pelota bolera. Arrancó a cantar la hinchada y arranca con toda la energía de Baterías Moura. La única con 18 meses de garantía en el Mercosur. Moura, la batería de las grandes comienza marcas. Comienza a funcionar la ola en la tribuna olímpica. Pasa por la tribuna Astran. Devuelve la pelota a la selección uruguaya. Centro show para Stuani. Va perdiendo con Murillo. Tomó la pelota tirando por el medio Sánchez. Había infracción de Stuani. Guapo el centro delantero de las mejores figuras. Como bien decía, ya anuncia el conjunto uruguayo. En Sodimac sabemos que la confianza se construye trabajando día a día. Por eso ya abrimos en Sayango para estar siempre cerca suyo. Sodimac Constructor, Boulevard Valle Gordóñez, esquina Bengue. Devuelve la pelota a la selección colombiana. Balón que vino para atrás Murillo. Murillo le dio para Zapata, que volvió al campo de juego. Transcurren 38 y medio. Avanzó Zapata. Uruguay gana por un tanto contra cero con gol de Jorge Godín. Devolvió la pelota por adentro nuevamente la selección uruguaya. Un remate al medio en dirección del zaguero Murillo para la selección de Colombia. Cruza la línea central del campo Murillo. Murillo entregó la pelota para el número 11. El futbolista cuadrado corre para quitar la pelota. Muy bien José María Jiménez con Godín. Devuelve la pelota que sacó de afuera, de hacia adentro, el conjunto colombiano Aubol, que va a tomar Maximiliano Pereira. DirecTV HD, por solo 1.090 pesos por mes, te regalamos 50% de la conexión y 6 meses de fútbol uruguayo en HD, 0800-3888. Aubol, que va a tomar Maximiliano Pereira, nos acercamos a los 40 minutos, todavía faltan algunos segundos. Aubol que toma Maxi Pereira para Stuani, luchador incansable, Fau contra Stuani. Le comete también Murillo, que se ha cansado de pegar y molestar y cometer infracciones. Está ya con tarjeta amarilla, tiro libre, que va a tomar Uruguay. Esta es 970 AM Universal con Kexman, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Januzzi. Qué partido de Stuani, en toda la cancha, y además se hace respetar, que es muy importante para un 9. Ahí tiro libre, va a colocar la pelota a la selección uruguaya, se va a adelantar José María Jiménez. Ubica la pelota Uruguay 1, Colombia 0 con gol de Godín. Levantan para Stuani, cabeció para Rolán. Entró Rolán, pero Sergio Espina. Bueno, tremendo partido de Cristian Estuani en el cabo de este primer tiempo, que ya lleva 40 minutos jugado. Eliminatorias en Supermatch. Gana Perú 2.70, empate 2.80, gana Chile 2 pesos. Juega este partido a través de las agencias y sus agencias de quinielas o en la web supermatch.com.uy. Ataca Arias para la selección colombiana. Viene a marcarlo por aquel lado y Jorge. Escapó con la pelota Arias para colocar en dirección de Guarín. Avanza con la pelota Guarín. Tira para Vaca. Deja para Teófilo Gutiérrez. Teófilo Gutiérrez entregó para Guarín. Guarín para Sánchez Moreno. Sánchez Moreno por el sector izquierdo. Va pelota colocada en dirección de cuadrado. Busca un centro cuadrado. Tiro centro largo. Resta la pelota Godín como viene. Corre para tomar la Vaca y pierde. Pierde también la pelota Zapata. La devuelve Lodeiro para el equipo uruguayo. Abre la cancha Lodeiro. Escapó como puntero. Maniobró. Escapa. Cruza la línea central de la cancha. Se llevó la pelota. Lo faulean. Cuando el árbitro dice que no lo tocaron, deja seguir la acción y quita la pelota a Colombia por intermedio de Arias. Arias colocó para Zapata, Zapata entregó para Murillo. Vinieron 40.000 espectadores en el Estadio Centenario. Devuelve una pelota para Fabra. Fabra entregó rasante y abierto para Cuadrado. Cuadrado pierde estabilidad, pero tomó la pelota en el devenir del partido por el sector derecho Cardona. Cardona ataca, le dio la pelota para Cuadrado. Pierde, lo marca y le va quitando Sánchez. Había infracción, dice el árbitro, el partido cometido por Maxi Pereira. Tiro libre para Colombia. La mejor grasa tiene nombre. Grasa Comsa, la de la vaquita.
Cuenta con el apoyo de Mario Vicandi y Eduardo Insúa. 41 minutos, está ganando Uruguay, informa. Informa Sandy Maga, por lo de siempre la craquelada. Con gol de Godín por 1-0, centro el área de Uruguay, cabezazo del jugador. Vaca saca la pelota, Palito Pereira complementa a Maxi Pereira. Recoge la pelota Sánchez Moreno, pisa el balón, viene a marcarlo Lodeiro, viene a marcar el Tata González. Va la pelota al medio, derivó para Cuadrado, colocó para Guarín, dejan para Cardona. Cardona busca el remate a un lado, al otro, levantó gran centro, tocan para Vaca y Teófilo Cubilla. Es Teófilo Gutiérrez, quiero decir. Teófilo Gutiérrez perdió la pelota. Fau de Teófilo Gutiérrez contra el marcador Sánchez, de gran partido también. Tiro libre para Uruguay. Tu nuevo utilitario, 0 kilómetros. También a tasa cero. Préstamo leasing, tasa 0% en 36 cuotas. Con la financiación Santander Advance. Informate, 132.8000. Januzzi. Para el destaque, los centrales de Uruguay. No solo por el gol Godín, patrones los dos, Sánchez, como usted dijo, y el trabajo destacado de Stuani. Son los figurones de Uruguay. Hay tiro libre, gana Uruguay por 1-0, le va a pegar Molera. Para pegar mejor, pega con Fanatite en cualquier superficie. Va a colocar la pelota Fernando Molera al campo del equipo colombiano. Uruguay 1, Colombia 0 con gol de Godín. Levanta la pelota Molera, alto y violento, salta Stuani, cabeció. Vino para Roland, pierde la pelota con Arias. Viene a buscar por el medio José María Jiménez, durmió con el pie derecho, notable, escapó, gran jugada. De Rambouillet, vino centro para Sánchez, entró, va a tirar contraria, ataca Sánchez, desbordó, tiro centro, entró Roland, resta la pelota, toma Coruja, cabeció para Roland, ¡ay que entró Tuani, rebotó, corre para sacar la pelota Aria! Se salva Colombia, tuvo las jugadas más claras Uruguay, la domina el Palito Pereira, la adelanta, le dio para Lodeiro, coloca para Roland, la enganchó, córner, le quitan la pelota cuando el árbitro dice tiro de meta. Entendiendo que pegó en un jugador uruguayo, termina jugando el primer tiempo arrasando Uruguay. Para mí es un primer tiempo redondo, nada que ver con lo que uno presumía. Un equipo solidario, presionando al rival, no defendiéndose. No fue un equipo de respuesta, fue un equipo que propuso algo, presionar. Con más de 13.000 comercios adheridos en todo el país, ¿qué estás esperando para sacar la tarjeta ANDA? Con tarjetas ANDA, un mundo de beneficios. Informate 0800-8400-WENANDA.com.uy. 44 minutos de juego, dame un informe. Informa a Sandy Maca por lo de siempre, la craquelada. Ganando Uruguay con gol de Godín por 1-0. El tanto de cabeza, un mortífero cabezazo a los 34 minutos. Va la pelota colocada en dirección de Zapata. Zapata le dio la pelota a la derecha. Vino a Vaca, Vaca para Arias, afuera de la cancha. Aubol que va a tomar Uruguay por intermedio del Palito Pereira, la repito. Que salió lesionado cuando transcurrían aproximadamente unos 20 minutos Cáceres, dejando entrar a Lodeiro y pasando el Palito Pereira como marcador izquierdo. Atención, gráficos de obra, llamado a inscripciones para soluciones habitacionales desde el 15 al 30 de octubre. Magallanes 1235, teléfono 2410-3131. Recuerdo que Ecuador le ganó a Bolivia por 2-0. A las 9 de la noche comienza Paraguay con Argentina en Paraguay. Saca la pelota fuera Godín, que anotó el único gol del partido. Va la pelota al Aubol, que va a tomar la selección de Colombia. Brindemos por cómo va el campeón. Sandy Mac por lo de siempre. 44 minutos y medio. Vamos a ver cuántos descuentos se van a jugar. Lanza la pelota la selección de Colombia por intermedio Arias. Arias coloca 40.000 personas. Vino el pase para Vaca. Vaca junto con Teófilo Gutiérrez. Gran quite del Tata González. Colocó para Stuani. Hay 2 minutos descontados. Gran jugada Stuani. Pierde la pelota. La peleó otra vez y la gana nomás. ¡La gana nomás! ¡Fau de Stuani! El árbitro López. Tiro libre correspondiente a la selección de Colombia. Gran actuación. Aparte de esta infracción que era lógica cometerla porque había perdido la pelota y se le escapaba el colombiano, tiro libre para Colombia. Rubén Abramian, el mundo de las mangueras, ahora también a Maldonado, ruta 39 y perimetral. Rubén Abramian, el número 1 en Montevideo y Maldonado. Bueno, 45 minutos ahora, 20 segundos pasados. Dio 2 minutos, descuento el árbitro López de Brasil. Hay tiro libre que va a tomar la selección brasileña. Se va a adelantar Guarín. Barraca 1, cerca de donde vos estás. Barraca 1, 4 sucursales para tu comodidad. Barraca 1, 1 para 40 todos. 40.000 personas. Dame lo mejor. Gillette, lo mejor para el hombre. Va a colocar la pelota el conjunto colombiano. Se va a adelantar para colocar el número 8, el futbolista Cardona. Se adelanta Cardona para pegarle al arco. Ojo, tiene un gran remate. Se adelantó Cardona, tiró violento al arco, rebotó y la paró. Muy bien, la paró el golkeeper uruguayo, el jugador Molera, muy seguro Molera. Era bravísima. Después del rebote, la pelota parecía que se desinflaba.
encontró el pecho de Muslera. ¿Fuiste a buscar la manteca? Sí, con la calidad de siempre, pero ahora con un nuevo diseño. Manteca con la prole. Devuelve la pelota, otra vez el conjunto uruguayo. Pase largo, camino para Estonia, fuera Aubo, el que va a ser efectivo Colombia. Los uruguayos debemos asociar los derechos con las obligaciones. Solo así prosperará en el país la cultura del trabajo. Construimos valores, Cámara de la Construcción del Uruguay. Pelota fuera del campo. Uruguay gana por 1-0 frente a la selección colombiana por las eliminatorias del Campeonato del Mundo. Segunda fecha del campeonato de este torneo que clasifica a los cuatro mejores directos y a la liguilla, a un repechaje al quinto. Devuelve la pelota a la selección uruguaya. Va el remate que vino al medio para Lodeiro. La enganchó Lodeiro y la perdió. La recoge el Tata González. Resta Corujo. Levantó Corujo cuando pita el árbitro brasileño Heber López para dar por terminado un primer tiempo. El humilde equipo uruguayo. Porque tengo que decirlo, no porque sus figuras sean humildes en cotización, sino porque es un equipo que arrojó todo en el campo, que se puso el mameluco y que jugó un partido como debía jugar, sin pensar de que se iba a comer los niños crudos. Jugó un gran primer tiempo Uruguay al estilo uruguayo, pero además llegando contra el área penal del conjunto colombiano y decretando después de un gran centro en córner de Sánchez con un golpe de cabeza que fue mortífero porque fue con una violencia tremenda. Aquellos que lo vieron por televisión lo pueden constatar, de Godín decretando el gol del partido a los 34 minutos. Gana Uruguay por 1-0 y gana bien aquí en Estadio Centenario, el conjunto oriental. Mire, estuvo a punto inclusive después del gol de llegar a un segundo gol. Colombia tuvo muy pocas chances. Lo sorprendió con tanto hablar del fútbol de respuesta de aquella vez que planificó el maestro en otra situación, en otras circunstancias. Como lo decía Otero, cada partido tiene su historia. Aquella vez era la vida para Uruguay con una Colombia clasificada, entonces jugó como si el partido se estuviese disputando en Colombia y no en Montevideo. Hoy, en cambio, Uruguay jugó como dueño de casa y salió a presionarlo desde el primer momento. No lo dejó pensar en cada pelota a la vida. Hubo abanderados para eso. El caso de Sánchez, el caso de Stuani, el caso de Alvarito Pereira, Cáceres mientras estuvo en la cancha. Desprolijo, pero también dejando todo, Corujo y González. Es una lástima que Stuani no haya hecho un gol. Es una pena, es una injusticia con el partido. Él creó la jugada previa al gol, que terminó en el centro formidable de parte de Sánchez para el cabezazo infernal, que para mí fue un zapatazo de Godín, acostumbrado a esos goles en la Liga Española y en la Champions. Gana bien Uruguay, me ha sorprendido y uno está reconfortado de ver un equipo charrúa que jugó como tal. Señores, está ganando Uruguay por 1-0. Único gol convertido por parte de Godín a los 34 minutos con un gran golpe de cabeza en el arco de la tribuna Anfield del Estadio Centenario. Vieron 40.000 personas. Dentro de unos minutos comienza Argentina versus la selección paraguaya en Asunción del Paraguay. Les recuerdo que Ecuador le ganó 2-0 a Bolivia. Que a las 10 de la noche comienza Brasil en Fortaleza frente a la selección de Venezuela y a las 23:15 Perú en Lima juega frente a la selección chilena. Gana Uruguay por 1-0 con gol de Godín, comenta Enrique Lanusi. De Gerardo Terra de mi parte hasta el segundo tiempo de este partido. En Universal, la indiscutida primera en audiencia, primera fútbol junto a Concierto Urbana, 92.5 FM y el Circuito Universal del Interior. Este fue el relato del primer tiempo de Alberto Kessman. Ese sí es la 22. ...970 Universal con Kessman... ...la indiscutida... ...primera en audiencia... ...primera en fútbol... ...ese sí, ese sí... ...es la 22... ...Kessman es Kessman... ...en esto del fútbol... ...Kessman es Kessman... ...primera en fútbol... ...universal... ¿Cuándo te vas a avivar? El macro, cuanto más compras, menos pagás. Macro Mercado es negocio. Los jugadores cambian, pero la pasión por el fútbol sigue siendo la misma. Como la manteca con Aprole. La calidad de siempre ahora con un nuevo diseño. SMI, la mutualista más sana, 2.966.70. Servicio de primer nivel a un costo accesible. MB Uruguay, desde 1984 trabajando con energía solar. MB Uruguay, la energía del presente. Distribuidores en todo el país. La energía es MB Uruguay. Si tu vehículo es chino, tenés repuestos. Están todos en Simaco. Simaco campeón en repuestos
para vehículos chinos. Si más con repuesto, siempre te salva. Uno más para atender. Nuevas nuggets de pollo premium Schneck. 100% de pechuga de pollo crocante. Del freezer al horno, lo mejor. Al estadio vino todo el mundo. Vino Andrés, vino Germán y vino Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Sume y siga sumando. Cambio de moneda extranjera. Recibo y envío de dinero. Indomex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor. En la cancha está el jugador Jumbo. Afuera está el amigo Jumbo. El que va a sacar las entradas para el resto de sus amigos. Más que un crack o jugador Jumbo de tu vida. Próximo 23 de octubre, Pepe Guerra y Larbanoa Carrero en el Teatro de Verano. Adquirí tus entradas en los locales Habitat de todo el país. Beneficios exclusivos con tus avis. En el centro del dial, esta es 970 AM Universal, junto a Concierto Urbana, 92.5 FM, el circuito universal del interior, con Kexman, la indiscutida primera en audiencia, porque en esto del fútbol... Kexman es Kexman, primera fútbol universal. Y ahora vino el comentario del primer tiempo de Enrique Zanussi, y vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Vienen los amigos a prender el fuego, juntos con Faisán vamos a pasarla bien. A tomar un vino con Faisán, levantar la copa y brindar, disfrutando con felicidad, nuestro vino bien uruguayo. Cuando tomes un vino, toma Faisán, un buen amigo en tu mesa. Señores, impresionante, como le decía Terra, le estaba diciendo, impresionante el gol de Godín. Uruguay nos sorprendió a todos, a propios y extraños. Un equipo devastado por las ausencias, sus dos figuras cumbres no pueden jugar estos dos primeros partidos. Su mejor defensor, como lateral izquierdo, un hombre que es el Suárez de la defensa, se va... cuando van pocos minutos de partido, tiene que cambiar, tiene que pasar Pereira a posición de lateral, Lodeiro como volante, le está faltando el cacharebo a los Ríos. Sin embargo, Uruguay hoy, estando Cáceres y sin Cáceres, tomó como referencia la pelota. Vamos a ella, vamos a presionar, vamos a marcar, en zona, pero vamos a ir dos o tres sobre la pelota y vamos a cortar los circuitos de fútbol que tiene el equipo colombiano. No jugaron nunca Teófilo Gutiérrez y Vaca, no la tocaron en estos primeros 45 minutos. Y además Cardona, al igual que Cuadrado, fueron tapados, fueron obligados a un dribbling más, a apoyarse atrás, a no poder encarar. Y eso se debió a la referencia de presionar. Pero además, Uruguay tuvo jugadores por afuera que llegaron, que lastimaron, Rolán por izquierda, Sánchez por derecha, que provocaron córner, que provocaron pelotas quietas, y en cada una de las pelotas quietas hubo aroma de gol. Hubo sensación de que Uruguay le cabeceaba cuando quería al equipo colombiano. Y esto estaba visto ya por parte de los propios colombianos, que estaban preocupados por el fútbol aéreo frente a Perú, y porque además veían que Uruguay tiene mucha fuerza en el fútbol aéreo y tiene un gran cabeceador, tiene dos grandes cabeceadores hoy, Estuani y Godín, y le agrego José María Jiménez, que también anda a los altos y te puede embocar, como ha hecho goles en el Atlético Madrid. Uruguay paró cuatro zagueros, mucho más salidor Cáceres que Pereira. Cáceres era de una salida rapidísima, porque además salía y se transformaba en lateral Pereira. Por derecha Sánchez, en el medio Corujo como 5, al lado el Tata hacia la izquierda, bien en la banda zurda Rolán, y después como único punta Uruguay tenía Estuani, que hizo un trabajo devastador, porque él chocó, él peleó, él buscó su propia segunda pelota. Generalmente el grandote va, choca arriba, rebota y la pelota la va a pelear otro, ¿no? Estuani fue, cabeció, hizo la jugada del sacrificio, de cabecear, de que le golpeen la espalda y la pelota la fue a buscar él. Tuvo ese segundo recurso. Lo que transformó a Estuani, para mí, en el mejor jugador de Uruguay, por lo que pesó inclusive en la jugada del gol. Es una pelota que él va a pelear en lo previo, que provoca todo lo posterior. Provoca absolutamente todo lo posterior, hasta el cabezazo
de Godín. Colombia jugó también con línea de cuatro, marca poco Fabra, quedó demostrado que por ahí, como bien nos decía alguien que conoce en profundidad el fútbol colombiano, como lo es Julio Avelino Comesaña, que por ahí había un sector fructífero para Uruguay. Zapata y Murillo son jóvenes, no son ni Perea, ni tampoco Valdés, ni Yepes, están comenzando la carrera internacional, más allá de que estén en el fútbol italiano. Arias no es Zúñiga, más allá también de que esté en el PSV Eindhoven. Entonces ahí hay una zona que no digo que es un flan, pero que es redituable para Uruguay andar por ahí. Guarín y Sánchez Moreno, como le dice Kessman, Carlito Sánchez, el jugador de Danubio y de River, dos buenos volantes. Guarín es un buen jugador. Cardona fue el más influyente, pero fue un flojo partido de Cuadrado, de Gutiérrez y de Vaca, y queda mucho partido por jugar. No vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo frente a un rival tan duro como el colombiano. Sí vamos a decir que este equipo uruguayo tiene virtudes desde lo anímico, desde lo futbolístico y desde lo estructural. Aquí hay un acierto, por lo menos en estos primeros 45 minutos, de la intención del entrenador de que el equipo no espere. Como todo el mundo compró esa historia, me incluyo, primer gran comprador de que Uruguay podía esperar porque es un equipo de respuesta, esto lo ha dicho Tavares, también compró Pekerman, que pensó que le iban a dar la pelota, que le iban a decir bienvenido, estás en tu casa, hacé lo que quieras, y fue todo lo contrario. Uruguay fue un vendaval de marca, de presión, en tres cuartas canchas, que fue llevando a que el equipo de Colombia se sintiera en la obligación de cortar. Contó con una complicidad hoy Colombia, que fue del señor Heber López, porque constantemente estuvo cortando Colombia, y si bien es cierto, vi una tarjeta amarilla en el caso de Murillo, que fue quien vio la tarjeta amarilla, debió haber otras cuantas tarjetas amarillas porque cortó con mala intención, o sea, es profeso. Gana Uruguay 1-0 con ese golazo de Godín, aquí en el Coloso de Cemento, en donde gana bien la vieja y querida y gallarda celeste. El comentario de Enrique Januzzi. Imperdible Beni Super Full, el pequeño gran auto de Chaná, ahora $11,590 en AutoStar. Ejido y Paysandú con el firme respaldo de Auto Líder. Todos los filtros, todas las marcas, los especialistas. Emporio de los filtros, Cerro Largo 1235. La calidad no se cambia, se repone. Despertate. Pedí el crédito livianito de FUCAC y pagás hasta 10 mil pesos menos que otros préstamos. Llamá al 1787. En FUCAC pagás menos. Pilsen presenta In The Tandem Festival. Inscribí tu banda en todosconlamusica.com.uy, primer festival en la tanda de TV, radio y digital. Continuamos escuchando el comentario de Enrique Januzzi. ¿Para qué cambiar? Cuando las cosas están bien no hay que cambiar. Uruguay no puede ahora sí decir estoy ganando y le voy a dar la pelota. Se le va a venir Colombia. Y ahí es donde puede aparecer una figura que hasta ahora no ha aparecido, que es Jonathan Rodríguez, para la respuesta. Para ahí sí. Si se te viene Colombia como de lugar, tener a alguien de velocidad. Pero el partido lo dirá, el tiempo del partido lo dirá. Es un encuentro duro para Uruguay frente a un gran rival que tiene posibilidades de dañar. Cuando uno ve un rival dice, bueno, ¿qué posibilidades? Este es un equipo que puede dañar a Uruguay. Lo sabe Uruguay, no debe regalarle nada y debe seguir presionando. Como lo hizo en el primer tiempo. Como la vieja frase que se escucha y retumba en el vestuario cuando uno está ganando 1-0. Señores, estamos 0-0. No ha pasado nada. No nos comamos la patilla. No pensemos que esto esté ganado. Uruguay debe seguir con la misma presión, molestando y generando fútbol por las bandas. Gran trabajo de la pareja de zagueros. Es un lujo tener zagueros como Jiménez y Godín en el fútbol de hoy. Por algo juegan domingo a domingo en un grande como Atlético Madrid. Gran trabajo de Carlos Sánchez, por algo está postulado al Balón de Oro con gente que uno ve, Ronaldo, Suárez, en fin, jugadores enormes, y ahí está Carlito Sánchez. Y un Estuani, que es el jugador de menos prensa de los goleadores, pero que hace añares que juega en Europa. Sabe colocar el físico, es fuerte y es guapo. Señores, me pide la volada Kessman porque viene Colombia, yo vuelvo cuando la pelota lo disponga, gana Uruguay. Vamos a ver si todo termina bien, hasta luego.
Y así acabamos de escuchar el comentario del primer tiempo de Enrique Januzzi. En el centro del dial, estas 970 AM Universal junto a Concierto Urbana, 92.5 FM y el Circuito Universal del Interior. La indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Vuelve el relator, Alberto Kixman. Como me gusta, me sirve, me conviene, me gusta que me lleves vos. En Macro, compras más, porque cuanto más compras, menos pagas. Como me gusta, me sirve, me conviene, me gusta que me lleves vos. Macro es negocio. Kixman es Kixman, en esto del fútbol. Kixman es Kixman, primera fútbol universal. Para la mayor audiencia de todo el país, todos con Kixman. Ya penetró Colombia al campo, sin cambio se desarbetó. Sin variantes, Alberto, siguen esperando Camilo Vargas, Cristian Bonilla, los arqueros suplentes, el resto de los jugadores, Barrios, Álvarez, Falcao, Borré, Castillo, Mejía, Mesa, Palacio y Torres. Correcto, ya está también la terna arbitral. Gar, ya comenzó el partido entre Argentina y Paraguay en Paraguay. Sí, Alberto, de acuerdo a lo que me marca el sistema computarizado, están 0-0. Correcto, muy bien, muchas gracias. Señoras y señores oyentes, comenzó ya Argentina con Paraguay en Paraguay, en Asunción del Paraguay. Aquí va a jugar el equipo colombiano defendiendo el arco en el segundo tiempo que da sobre la tribuna Colombia. Por Nantes lo va a hacer Uruguay. Sí, Velasco. En variantes siguen esperando Silva, Campaña, Cuates, Gastón Silva, Nández, Mayada, Lozano de Arrascaeta, Jonathan, Santos y Abel. Está ganando Uruguay por 1-0 con gol de Godín. Y cabe recordar que promediando el primer tiempo salió lesionado Cáceres y entró por Arlodeiro en el conjunto uruguayo, originándose el primer cambio, el único hasta el momento en el partido. Vinieron 40.000 aficionados que están disgregados en las distintas tribunas del Estadio Centenario con 14 grados, temperatura 60% humedad y para mañana tiempo estable según Torraca. Después de Terra estoy con Julio César Garda. Madera Javicar abrió ruta perimetral y Belón y más producto, más espacio. Pensó en Madera, pensó en Javicar. Visítenos durante la Feria de la Construcción. Probá un sabor tu instinto. Probá la nueva Pepsi Twins con sabor a limón. Pepsi, viví ahora. Julio César Garda. Alberto, de los últimos 15 goles marcados por Diego Godín, 14 fueron de cabeza. Mire usted, y bueno, cabezazo, es formidable. Pero además, usted lo vio y además la gente que lo está mirando por televisión ha visto que no fue un golpe de cabeza cualquiera, fue tremendo pelotazo que agarró con una violencia, un remate de pie, verdaderamente una violencia tremenda y una entrada para cabecear muy bien ejecutada y con un centro muy bueno por parte de Jorge Sánchez, que es experto en el sistema. Señores, sale Uruguay al campo de juego, va a jugar sobre el arco de la tribuna Antena en Colombia, sobre la Colombia, gana Uruguay por 1-0. Rexona con Motion Cell, el primer antitranspirante del mundo activado por movimiento. Rexona, no te abandona. Sin cambios, Uruguay que ya hizo una variante porque tuvo que entrar Lodeiro sustituyendo al lesionado Martín Cáceres. Sin cambio, la selección colombiana que va a jugar sobre el arco de la tribuna Colombia. Mientras tanto, Uruguay va a defender la Antena. 40.000 personas, va a comenzar el segundo tiempo. Vamos a ver Colombia. Lexa, representada exclusiva de Bombas Dam, las mejores bombas y sistemas de bombeo están en Lexa. Libres 1556. Va a arrancar el segundo tiempo, Terra. Arranca con Baterías Moura. Va a pitar el árbitro López para que dé comienzo el segundo tiempo del partido. Está ganando Uruguay con gol de Godín por 1-0. Mira su cronómetro el árbitro Heber López para que dé comienzo el segundo tiempo del encuentro. 40.000 espectadores, tiempo frío, muy frío en Montevideo, la sensación térmica está por debajo mismo de los 14 grados. Va a colocar la pelota Colombia, va a pitar el árbitro la contienda, señor López de Brasil. Pita, comienza el segundo tiempo, tocó la pelota Vaca para colocar a Teófilo Gutiérrez. Este le dio para Zapata, Zapata entregó la pelota para atrás combinando el marcador central con Murillo. Murillo entregó la pelota para Zapata, Zapata tiene el costado derecho área. Al avance Zapata contra la pelota, se acerca a la mitad de la cancha levantando un centro largo. Resta como viene Maxi Pereira, coloca la pelota para Corujo que la perdió. Lo viene a tomar Sánchez Moreno. Sánchez Moreno, el marcador izquierdo Fabra. Fabra para Sánchez Moreno. Sánchez Moreno entregó la pelota por la punta izquierda, colocando el balón para el número 8, Jorge Cardona. Cardona con la pelota en la mitad del campo. Envió Cardona para Zapata, círculo central de la cancha. Avanza Zapata, está ganando Uruguay por 1-0. Zapata para área. Es marcado por parte de Roland. Va la pelota para Zapata. Zapata entregó el balón para Murillo. Murillo camina cerca de la mitad de la cancha, lanzando izquierdo un remate largo. La pelota pasa y la está sacando José María Jiménez. José María Jiménez para Maximiliano Pereira. Levantó un centro largo para Carlos Sánchez. Le bajó con el pecho muy bien. Escapa en diagonal. Levantó un centro. Entró Roland. ¡Ay! Manoteó la pelota Espina. Chocó Roland con Espina.
y allí cayó el guardameta. El conjunto colombiano fauleado por Orán, bien cobrado por Heber López, tiro libre para Colombia. Lanús. Qué bien el mono, qué bien el mono Pereira, qué amplitud de visión de cancha. Lo vio, se la puso justo a Sánchez. Sánchez también con la visión ancha le metió la pelota a Roland. Por poco no llegó Roland a la globa. Está sentido Pina. Comienza el partido, vos empezás la ronda de mate en la tribuna, hasta donde sigue la pasión por el fútbol. Canarias, está contigo. Canarias, el mate de ya mi está país. Está jugando Argentina con Paraguay 0-0. Está sentido Pina en la selección colombiana. En se irá, fue un golpazo, tremendo golpazo se llevó el arquero del Arsenal. Bueno, fue contra la pelota. Es como allí fue contra la pelota y chocó violentamente contra el hombro del jugador del equipo uruguayo. Está caído Pino, lo están entendiendo. La tiene parada y explota el estadio. En el fútbol como en la vida, si no está parada no somos nada. Homenaje de Prime al director Justo Parada. Bueno, se está quejando bastante del dolor, inclusive el guardameta, el conjunto colombiano Espina, que están a quien están atendiendo en el área mayor del equipo colombiano. Lo mejor en la mesa, Cosecha Dorada, alimentos envasados, Cosecha Dorada, importe y distribuye regional, zurdos, 506-1149. Está jugando Paraguay con Argentina, a las 22 comienza Brasil con Venezuela y a las 23:15 Perú con Chile. Los reboques Zika vienen listos para usar, ahorra en duido y pintura gracias a la fina terminación de los reboques Zika. Mire, no se levanta, ahora lo están tratando de levantar, mire que está muy dolorido, yo no sé si sigue este muchacho. Tiene ese goleo suplente, hay dos suplentes de arquero, ¿no, Cerveto? Hay dos suplentes de arquero, Cerveto, ¿no? Sí, Alberto, Camilo Vargas y Cristian Bonilla. Correcto, Vargas y Bonilla. Usted tiene la prioridad para Vargas. La prioridad para Vargas. Camilo Vargas y Bonilla. Señores, se está recuperando el guardameta Espina y tiro libre correspondiente a la selección colombiana. 10 años de Grupo Aller, 10 años junto a los uruguayos. No te pierdas el sorteo de uno de los Lifan 620 Extra Full que puede ser tuyo. Hay tiro libre que se va a tomar cuando transcurren 3 minutos de juego del segundo tiempo del partido. Se recupera, pero se toma la cabeza Espina. Tiro libre que va a tomar el propio Espina para Colombia. En Turil ahora todo online. Programe su viaje. Elija su asiento y la forma de pago a través de turil.com.uy. Se sigue tomando de la cabeza. Se pasa la mano por la cabeza Espina. Lanza la pelota para Zapata y este para Murillo. Murillo le dio la pelota para el back central Zapata. Zapata se acerca a la mitad del campo. Está esperando en la mitad del campo Uruguay. Va el pase en dirección del número 4, Arias. Perdió con Roland que lo marca. Le quita medias, pero vuelve a tomar la pelota Arias. Arias le entregó el pase para Zapata. Zapata para Murillo. Murillo va a ser marcado por Estuani. Llevó la pelota Murillo que se abrió por el sector izquierdo. Le pide la pelota el jugador Cardona. Va un centro largo por la punta izquierda. Derivó la pelota para que venga a tomarlo Teófilo Gutiérrez. Centro sota al medio, tirado por parte back, y saca la pelota cuando estaba fuera de la cancha. Uruguay, tiro de meta correspondiente al Charrúa. En seguridad de esa defensa, darle la misma seguridad a tu auto con lubricantes en Caapa, por lo mejor, llega más lejos. Tiro de meta que va a tomar Uruguay, se apresta para colocar la pelota el goalkeeper Fernando Molera. Baterías Maura, la única con 18 meses de garantía. Maura, la batería de las grandes le marcas. Va a pegar la pelota Molera. Para pegar mejor, pega con Fanatite en cualquier superficie. Radio Universal de Montevideo, Uruguay, con Concierto Urbano y el Circuito Universal de Emisoras del Interior. Va a colocar la pelota el guardameta Fernando Molera. Gana Uruguay por 1-0 con gol de Godín en el primer tiempo. Levantó la pelota Molera en largo. Corre Sánchez a tomarla. Cabezazo por parte del marcador Fabra. Recoge la pelota Lodeiro levantando un centro cuando había falta contra Lodeiro. El árbitro pita tiro libre, pero a favor de la selección colombiana. En Sotimaca sabemos que la confianza se construye trabajando día a día. Por eso ya abrimos en Sayago para estar más cerca suyo. Sotimaca Constructor, Boulevard Valle Ordóñez, esquina B. Pelota para Cuadrado. Resta con golpe de cabeza el jorro Lana afuera. Aubol que va a tomar la selección Colombia. DirecTV HD. Por solo 1.090 pesos por mes. Te regalamos 50% de desconexión y 6 meses de fútbol uruguayo en HD. 0800 38 88. 4 minutos y medio de juego del segundo tiempo del partido. Está ganando Uruguay por 1-0 con gol de Godín. Lanza la pelota para Zapata. Zapata entregó para el marcador Arias. Arias coloca la pelota juntándose con Guarín. Guarín para colocar a Arias. Arias para Zapata. Zapata para Murillo. Aguanta la pelota Murillo para colocar otra vez en dirección del conjunto de Colombia. Pase en largo por la izquierda. Vino para Fabra. Fabra perdió la pelota que recoge Cardona. Cardona levantó para Arias. Golpe cabeza al medio. Le pasó la pelota en dirección de Sánchez. Moreno este le coloca para Cuadrado, pierde, marcado por Roland, toca la pelota, corta. Vino el pase para Lodeiro y vino el pase para que detenga el Tata González y vino el pase al medio para Sánchez. Sánchez para Estuani, Estuani para Sánchez. Rebotó la pelota que sacó a media, finalmente el volante Sánchez Moreno del conjunto colombiano. Quita con Zapata violentamente, salta para tomar la pelota José María Jiménez. Lo apremia Vaca, quiere escapar con la pelota, pero Jiménez, tranquilo, tal cual fuera, un veterano futbolístico, el joven, en defensa, tocó la pelota para Maxi Pereira, convoca el toque para Lodeiro, Lodeiro para Sánchez, Sánchez para Lodeiro, Lodeiro procura el centro, centro a Stuani, dejó pasar a Roland y está, viene, ¡ay! ¡Ay! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo Roland! ¡Gran, pero gran jugada del equipo!
uruguayo. Fue el remate cruzado de Sánchez. Notable, con una Verónica. El futbolista Tuani la deja pasar. La dejó solo al jugador Roland. Y en dos tiempos remata la pelota junto al poste derecho. Magnífico. Los dos puntas uruguayos. Estuario en estratega. Roland que la cristaliza. Transcurren seis minutos del segundo tiempo. Uruguay 2, Colombia 0. Golazo de Roland. Qué golazo, mi amigo. Qué definición. Se le paró al estadio el corazón. Porque no definía más. El muchacho de Villa Colón. El Violeta. Roland. El de apellido ilustre del fútbol uruguayo. Lodeiro mete el pase, la deja pasar y después define como los dioses, despacito, como los grandes, como Roland. ¿Qué es man? Es que es man. Informa Asad Limac, el whisky de la botella craquelada con Aramba. Bueno, golazo de Uruguay, gran centro Lodeiro. Una Verónica soberbia por parte de Stuani, que es el mejor jugador de la cancha. Y el remate corto, Roland, para acretar en dos tiempos. El segundo gana Uruguay 2-0, Januzzi. Y una íntima, yo le decía que había pedido Lodeiro y no me había conformado. Dice, mirá qué falta. Y apareció Lodeiro. Pase bárbaro. Ha devuelto la pelota Uruguay, pase que va para Roland. Roland perdió la pelota con área. Viene a buscar para el combinado uruguayo el jugador Godín. De vuelta la pelota por Godín. Godín levantó por la derecha. Corre Sánchez a tomarla afuera. Aubol que va a tomar Colombia, Uruguay 2. Colombia 0. Gracias, Comsa. 50 años de tradición y caridad. La vaquita con el apoyo de Mario Vicande y Eduardo Insúa. Han venido 40.000 aficionados para ver este partido aquí en el Estadio Centenario. Transmite Radio Universal de Montevideo, Uruguay, con concierto urbano y el circuito universal del interior. Tu nuevo utilitario, 0 kilómetros, también a tasa 0. Préstamo leasing, tasa 0% en 36 cuotas con la financiación Santander Advance. Informate, 132.8000. Ataque Uruguay, va para Roland. Lleva la pelota a Roland. Roland quiere colocar cuando va a perder. Lo marca Cuadrado y Arias. Saca la pelota Cuadrado atrás para que devuelva a Pina. Saliste a pasear, te olvidaste de la plata. No te preocupes, con tarjetas Anda podés retirar dinero en efectivo de cualquier cajero Banreve. Informate 0800-84-00 o en anda.com.uy. Está ganando Uruguay por 2-0. El primero Godín. El segundo convertido por Roland. Ambos golazos. Devuelve la pelota a la selección colombiana. Resta con golpe de cabeza Godín. Cruza en dirección de Roland. Deja para Lodeiro. La baja Lodeiro por izquierda. Más activo ahora Lodeiro. Levantó para Carlos Sánchez. La bajó, la dominó. Quiere escapar. Le quitan la pelota. Bien Uruguay, ¿eh? Devuelve la pelota ahora Cuadrado por el medio con Sánchez Moreno. Lanza Sánchez Moreno para Zapata. Januzzi. Es que cada pelota para Uruguay es la vida. Ha devuelto la pelota. Zapata en largo. Viene a buscar para quitar Godín. Saca potentemente el capitán uruguayo Araujo, el que va a tomar Colombia. Atención, gráficos de obra. Llamado a inscripción para soluciones habitacionales del 15 al 30 de octubre. Magallanes 1235. Teléfono 2-410-3131. 8 minutos del segundo tiempo. Está ganando Uruguay 2-0. Va la pelota colocada para el jugador Guerín. Guerín coloca la pelota por la punta derecha. Vino para Cuadrado. Faule cometen, dice el árbitro del partido, por parte del futbolista Godín. No fue Faul, se tiró Cuadrado. Después Godín le sacó la pierna porque lo estaba enganchando. Y el árbitro está llamando a Godín seguramente para amonestarlo. Se va a hacer mostrar una tarjeta amarilla al santo botón Godín. Porque la verdad que no debió reaccionar. Le había cobrado infracción que para mí no existía. Está llamando a los dos jugadores. Creo que el jugador colombiano se quedó enganchado al futbolista Godín. Le os advierte, se abrazan, ahora no pasa nada, tiro libre. Ahí está la jugada, se tira, ¿ve? Se tira el jugador y después se queda enganchado. Le pone el pie sobre la pierna del jugador Godín y Godín le saca la pierna. Ahí tiro libre, va a colocar la pelota. De cualquier manera le digo que esta es una peligrosa acción en favor del conjunto colombiano. Ahí tiro libre, va colocando, está esperando Zapata, que es grandote, muy grandote Zapata. Está también Guerín buscando la pelota en el golpe de Guarín. Va a colocar la pelota por la punta derecha Cardona. Levanta la cabeza y toca abajo atrás. Viene un centro largo, entran varios, cabezazo al arco, pegó en el palo. Le dije que era peligroso, saca la pelota violentamente el Tata González. Viene tomándola por la punta izquierda Fabra. Fabra levantó otro centro contraria. Salta Godín para volver. Un cabezazo al medio. Viene a sacar la pelota el Tata González otra vez. Levantó violentamente el Tata González. Aubol que va a ser efectivo Colombia la noche. Y la cuota de fortuna que hay que decir, como dice usted, que es más, me permite, qué culito. Ha devuelto la pelota otra vez el número 8, el futbolista Cardona. Cardona coloca para Cuadrado. Se va escapando tras Tavira Fau. Le va a cometer Uruguay por parte de Lodeiro. Otro tiro libre correspondiente a Colombia. Vendemos por cómo va el campeonato. Sandy Maca por lo de siempre. En el Uruguay y en el mundo, alquilar un auto. Y vista en Éforo 1700. Hay que ver el gesto del árbitro Héctor López. Parecía el comisario Cerro Mocho. Sí, señor. Dos cambios en Colombia, Alberto. 14, Fabián Castillo y el 20, Magnelli Torres. Castillo, el 14 y el 20, Torres. Correcto. Hay tiro libre que va a tomar la selección de Colombia. Se va a adelantar para colocar la pelota número 8.
el jugador Cardona, ubica Cardona, momento de Colombia, se adelanta Cardona, viene un centro cerrado, sale Godín, quita bien con golpe cabeza, tirando por la derecha, la viene a buscar Zapata, allí en el sector derecho del campo, Araujo, el que va... Maldonado, ruta 39 y perimetral. Rubén Apramián es número uno en Montevideo y Maldonado. Va a entrar Castillo en el conjunto colombiano. Aubol que va a tomar el conjunto de Colombia por parte de Fabra. Va a entrar Castillo y va a entrar también el número 20 del conjunto Colombia. Me vas a repetir quién es el 20, por favor. Magnelli Torres. Magnelli Torres. Saca la pelota para atrás Zapata. Zapata para Ospina. Viene a marcar los Tuani. Sacó la pelota Ospina. Ospina para Zapata. Magnelli Torres junto con el jugador del conjunto colombiano Castillo. Magnelli Torres con Castillo van a entrar. Va la pelota colocada al medio. Sobre ubicación dejó Cardona. Cardona entregó la pelota Cuadrado. Cuadrado para que detenga la pelota. Cardona levantó un centro para que contenga Vaca. Pierde con el jugador Godín. Godín para el número 20. El Tata González coloca para el jugador que Corujo. Fau de Corujo es el árbitro del partido. Ahora comienza un festival de tarjetas por parte del árbitro. Ahora para el Tata González, tiro libre correspondiente a Colombia. No, sí. No juega Corujo contra Ecuador. Segunda amarilla. En Barraca 1 los pedidos llegan en menos de 24 horas. Barraca 1, 1 para todos. La amarilla fue para Corujo. Sí, señor. Tiro libre correspondiente. El conjunto amarillo. Sí, señor. Se va Teo Gutiérrez. Se va Teófilo Gutiérrez. Poquito, ¿eh? Va a entrar al campo Castillo por Teófilo Gutiérrez. Sí, ya no sé. El fútbol es un deporte de oposición. ¿Sabe por qué, Porquito? Porque se lo comió en dos panes Jiménez. El progreso personal o colectivo siempre requiere esfuerzo. Sin esfuerzo no hay prosperidad. Construimos valores. Cámara de la Construcción del Uruguay. Se va Guarín. Guarín del campo y entra Magnelli Torres. Gracias. Imperdible. Beni Superfull. El pequeño gran auto de Chaná. Ahora $11,590 en AutoStar. Ejido y Paysandú con el firme respaldo de Autolíder. No sé. Es un momento de mucha concentración. Uruguay dejó de presionar. Es lógico. Se le viene Colombia. Sí. Necesita recorrido. Necesita gente rápida. Hay que buscar a Roland. No me gusta este momento en favor del equipo colombiano. Un peligrosísimo tiro libre a 10 metros de área. Va a tomar carrera Manelí Torres junto con el jugador Cuadrado, junto con el jugador Cardona. Cardona le va a pegar la pelota. Y con efecto, como para la pierna derecha Cardona. Es peligrosísimo el tiro libre. Ojo con el poste izquierdo del arquero uruguayo. Va a adelantarse para tomar la pelota Cardona. Gana Uruguay 2-0. Peligrosísimo tiro libre. Bueno, peligro de goles, dijo más. Tiro libre que va a tomar Cardona. Se va a adelantar Cardona, pita el árbitro del partido, remató Cardona. ¡Colocar! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El jugador Molera control y va a devolver. Cuando te vas a avivar, el macro, cuanto más compras, menos pagás. Macro Mercado es negocio. Se va a pegar la pelota Molera. Para pegar mejor, pega con Fanatista en cualquier superficie. Bravísima, ¿eh? Bien Molera. Devuelve la pelota a la selección uruguaya, quita fuera del campo. El jugador Magnelli Torres rebotaba en Roland. Aún el que está tomando Zapata junto con Arias. Arias para Zapata, Zapata contra la pelota, sí, ya no, sí. Aquí la gente tiene que jugar el partido, no se puede estar como en un teatro. Va. Hay que empezar a alentarse, nos viene Colombia, va viejo. Pelota para Castillo, Castillo avanza ante dos hombres, toca para Magnelli Torres. Viene a buscar la pelota por la punta Vaca. Vaca perdió la pelota, marcación por parte de Godín. Godín coloca para Stuani. Viene corriendo Stuani contra la pelota, marcado por Murillo. Se queda Stuani, da media vuelta y pierde afuera del campo. Tocó Stuani. Aubol que va a tomar Colombia, se quedó un poco Uruguay y aumentan los ataques colombianos. SMI, la motorista más sana, 2.966.70, a servicio de primer nivel a un costo accesible. Se van solito afuera los colombianos. Aubol para Uruguay en campo cafetero. Genere su propia electricidad con MB Uruguay, la energía del sol. MB Uruguay, la energía del presente. La energía es MB Uruguay. Estamos llegando a los 15 minutos del segundo tiempo, Terra. Informa Sandy Mac, por lo de siempre, la craquelada. Gana Uruguay 2-0, Godín y Roland autores los goles. Aubol que va a ser efectivo la selección uruguaya. Coloca la pelota por la derecha, el marcador Maxi Pereira colocó la pelota que vino a controlar el jugador Lodeiro. Lodeiro quiere escapar, pierde la pelota y corre Sánchez, marcado por parte del jugador Sánchez Moreno. Va hacia atrás Sánchez Moreno, saca la pelota al Aubol, bien presionado por Uruguay. Aubol que va a tomar otra vez Maximiliano Pereira. Si tu vehículo es chino, tenés repuestos, están todos en Simaco. Simaco campeón en repuestos para vehículos chinos. Simaco repuestos siempre te salva. Uno más para atender. Aubol que va a tomar Maximiliano Pereira, pide la pelota Sánchez, pide Roland y pide Stuani. Va a venir el Aubol de Maxi Pereira, va a ir para Stuani. Stuani está esperando dentro del área. Viene el Aubol para Stuani. Se levantó Stuani. Salta. Tomó Roland. Tiró afuera del campo. Saltó Stuani para molestar y Roland agarró la pelota tirando afuera del campo por sobre horizontal. Tiro de meta colombiano. Nueva snack de pollo. Premium snack. 100% de pechuga de pollo crocante. Del freezer al horno lo mejor. Le pido a Julio César Gar que me vaya dando tiempo y acorde el partido que están jugando Paraguay con Argentina. En tanto les recuerdo que Ecuador le ganó Bolivia 2-0 y que está ganando el Uruguay a Colombia 2-0 aquí en Montevideo con goles de Godín el primero y el segundo de Roland.
¡Qué precisión la de este jugador! Rasurate vos también con la mejor precisión del mundo. Nueva Gillette Match 13 Turbo. Ha devuelto la pelota otra vez la selección de Colombia. Pase que vino para Fabri Murillo. Murillo entregó la pelota por abajo. Ya voy a estar con Julio César Gar. Quita la pelota. Foul. Le van a cometer el jugador Tata González. A Marina le van a mostrar a Castillo. Tiro libre correspondiente al conjunto uruguayo. Al estadio vino todo el mundo. Vino Andrés, vino Germán y vino Faisán. Vino Faisán, un buen amigo. Julio César Garde. 25, Alberto, del primer tiempo. Argentina-Paraguay 0-0. Gracias, tiro libre que va a tomar Uruguay. Sumé y sigue sumando. Cambio de moneda extranjera, recibo y envío de dinero. Indumex, empresa cambiaria, más cambio a su favor. Ahí quedó Santiago Lodeiro, que ya se levanta. Tiro libre correspondiente Uruguay. Va a tomar la pelota el back central José María Jiménez. Ubica la pelota Jiménez. Me da la impresión de que en cualquier momento y un tercer cambio en el conjunto colombiano. Centro yo de Jiménez, abierto por la derecha para Sánchez. Carlos Sánchez contra pelota, muy bien a Jiménez, junto con Pereira, saca la pelota violentamente Colombia. Va al córner, va al córner, 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 bien Uruguay, es córner que va a tomar el equipo charrúa. Llanucci. Le hizo la boba, la que se hace contra el cordón de la vereda, brillante Rola. Hay córner que va a tomar Sánchez, va el golpe de cabeza. El jugador Godín, va también Jiménez. Está esperando Godín, está esperando Jiménez, está esperando Tuani. Va a venir el córner que va a tomar el jugador Sánchez. Viene el puntapié de esquina de Carlos Sánchez. Pide la pelota Rolán. Va el córner abierto, entraron varios saltos. Tuani cabeció, rebotó, viene. Saca la pelota violentamente el jugador Saraje Zapata. Viene a buscar la pelota para Uruguay, levantando el Tata González. Colocó para Tuani que la perdió. La viene a buscar para Uruguay. Escapando Lodeiro. Gran jugada, puede venir. Escapa Lodeiro, deja Rolán. Entró con el palito, offside del palito Pereira cuando venía el gol de Stuani. Offside del palito Pereira, tiro libre correspondiente a Colombia, concentradito Uruguay. Para mí habilitado Pereira, súper habilitado. Desde aquí arriba, de pronto me equivoco, Un cambio de frente en el momento justo como la manteca con Aprol, en la calidad de siempre, ahora con un nuevo diseño. En la cancha está el jugador Jumbo y afuera está mamá Jumbo, la que te hace el almuerzo temprano para que llegues al partido. Una jugadora Jumbo de tu vida. ¡Dame lo mejor! Gillette, lo mejor para el hombre. Va a sacar la pelota y no te olvides de la manteca. Manteca con Aprol, que ahora tiene un nuevo diseño. Ha devuelto la pelota a la selección de Colombia, balón que vino por la izquierda. Transcurren 18 minutos. Centro shot tirado afuera por parte Fabra Aubo, el que va a tomar la selección de Uruguay. Próximo 23 de octubre, Pepe Guerra y Arbaná Carrero en el Teatro de Verano. Adquirí tus entradas en los locales hábitat de todo el país y beneficios exclusivos con tus avis. El próximo viernes, Defensor con Wander reanudan el campeonato de apertura. Transmite Martín Kessman con los comentarios de Enrique Llanucci, no de Tito Bernardo. De Tito Bernardo, Aubo, el que está tomando el conjunto uruguayo. Va la pelota por adentro, recoge para el combinado uruguayo, sacando de cabeza Lodeiro para colocar una pelota que rebota, toma el Tata González. Devolvió para Corujo. Hay foul cometido por Lodeiro, es el árbitro del partido, tiro libre correspondiente a Colombia. Todos los filtros, todas las marcas, los especialistas en parios de los filtros, a lo largo 1, 2, 3, 5, la calidad de siempre. Bueno, señores, la falta fue del Tata González, tiro libre correspondiente a Colombia. Danucci. Sí, sí, ahora salió un poco del asedio colombiano Uruguay, otra vez presionó y aparece en la figura de reparto que tiene Uruguay de gran nivel. 19 minutos, tiro libre, pelota para Arias. Arias va a rematar contra el arco, prefiere tocar la pelota en la punta derecha. Maniobró con el balón cuadrado. Cuadrado entregó para Sánchez Moreno. Al avance Sánchez Moreno, tiró un centro largo y abierto. Salta y quita Jiménez, notable. Jiménez para Sánchez. Sánchez a Lodeiro. Lodeiro contra la pelota, puede estar el tercero. Levantan centro largo, corre a parar las Tuanis con el pecho magníficamente. Corre a tomarla Sánchez, pide Maxi Pereira. Sánchez para Maxi Pereira, le quitan la pelota con Fau. Hay tiro libre correspondiente Uruguay que se luce en la cancha con estos mediocampistas que tienen dinámica y que además se cubren permanentemente, Lanucci. ¿Qué le iba a decir? De las mejores exposiciones de Uruguay, incluidas las anteriores eliminatorias, las que usted quiera, está haciendo Uruguay sin Suárez, sin Cavani, sin Álvaro Ríos, sin el Cebolla. Partidazo. Momentos impensados por mi parte, no. Hay pensé ver este partido. 20 minutos, tiro libre, va a colocar la pelota Uruguay. Le va a pegar Sánchez al balón. Busca el tercer gol Uruguay. Va a colocar la pelota, buscando el tercer tanto. Está esperando Jiménez, está esperando Godín. Jiménez se mete en el punto del penal con Stuani. Viene el centro, cabezazo afuera del campo, violento el palito Pereira. Tiro de meta correspondiente a la selección colombiana, los 21 minutos.
Despertate con el crédito livianito de Fucaca, pagando en fichas, tenés descuentos en todas las cuotas, llamá al 1787, en Fucaca pagás menos. El fin de semana vuelve el campeonato Apertura Defensor con Wander, el viernes relata Martín Kessman con Tito Bernardo, el sábado y domingo estamos nosotros con Feni Nacional y Peñarol Andista. Devolvió la pelota el conjunto colombiano, ganó Uruguay por 2-0, el primero de Godín, el segundo de Roland, vinieron 40.000 personas, tiempo frío en Montevideo, mañana inestable, listo Torraca, va pelota para Arias, marca, ¡au! Le van a cometer a Lodeiro, cometido por Arias, tiro libre para Uruguay. Indetanda Festival, inscribí tu banda en todosconlamusica.com.oy, toca en el primer festival de música en la tanda de la TV, radio y digital. El árbitro Piti marca. Despertate, pedí crédito livianito de Fucaca y pagás hasta 10.000 pesos menos que otros préstamos. Llamá al 1787, en Fucaca pagás menos. Tiro libre, sí señor. Amarilla para Arias. Hay tiro libre que va a tomar, gracias Herbeto, tiro libre que va a tomar Uruguay por Godín. Madera Javicar abrió en ruta perimetral y Beloni, más productos, más espacio. Pensó Maderas, pensó en Javicar. Uruguay y Argentina están 0-0. Antes jugó Ecuador, que le ganó a Bolivia 2-0. Y está ganando Uruguay 2-0 frente a Colombia, aquí en el Estadio Centenario, 21 minutos y medio. Lanza la pelota Godín. Abierto para Lodeiro. Baja de cachetela. Domina, gira, domina. Faul, le van a cometer cuando le quitan afuera. A Hugo, el que va a tomar el marcador izquierdo. Álvaro, palito para ir. La hinchada festeja y deja de estar triste. Como vos, ahora podés probar la nueva Pepsi Twits. Pepsi, viví ahora. Hugo, el que tomó el palito para ir. Rebota en Cuadrado. Sacó Cuadrado. Quiere tomar la pelota por adentro. El número 8, el futbolista Cardona. Va pelota para Cardona, largo, deja pasar Godín Aubol, que va a tomar palito para ahí. Rexona Calmotion, en el primer antitranspirante del mundo, activado por el movimiento. Rexona no te abandona. Brindemos por el fútbol uruguayo. Sandy Mac, por lo de siempre. 22 minutos de juego. Un gran partido ha jugado Uruguay. Aubol, que está tomando palito para ella. Va la pelota en dirección de Roland. Perdió Roland. Tomó la pelota Lodeiro. Lodeiro viene escapando. Pierde, marcado por el medio. Restó Cuadrado junto con Sánchez Moreno afuera. Aubol para Uruguay. El surtido más completo y los mejores precios en un solo lugar. Incuadro Sociedad Anónima, Centro Tapicero Cerrato, casi 8 de octubre. ¿Tiene gravedad lo del tobillo izquierdo, lo del pelado acá? Sin gravedad, correcto. Muchas gracias. Entonces, bienvenido a la noticia. Aubol, que va a ser efectivo Uruguay por Palito Pereira. Palito Pereira entregó la pelota al Tata González. Viene escapando junto con Lodeiro. Va pelota para Lodeiro, le perdió la corre Tomás Sánchez, le perdió. Resta Fabra por izquierda. Fabra levantó un violento centro para Vaca. Quiere ocasionar el ataque marcado por parte de Jiménez. Escapó. Se llevó la pelota, la adelantó mucho y se le va fuera. Se le va fuera a Vaca. Que la verdad que sinceramente la primera pelota que toma Vaca se le fue la mierda. Tiro de venta correspondiente. Grupo Alar, cumple 10 años y cada 50 unidades vendidas regala un Leaf and Sedan 0 kilómetro extra full. 10 años con el respaldo de Grupo Alar. Ahí saque de arco esta Radio Universal de Montevideo Uruguay con Concierto Urbano 92.5 en FM. Y el gran circuito universal de emisoras del interior. Ahora en Los Paraísos, la primera hora. Vale por dos. Hace el amor tranquilo en Los Paraísos por Speakerman o Baimaca. 23 minutos de juego del segundo tiempo. Uruguay 2, Colombia 0. Resta la pelota otra vez por el medio. El Tata González perdiéndola. Resta Sánchez Moreno. Sánchez Moreno levantó para Cuadrado. Baja Cuadrado, marcado por parte de Palito Pereira. Insiste Cuadrado, toca el medio y está quitando para el equipo uruguayo el jugador Tata González. González le dio a Sánchez. Sánchez para Corujo. Avanza Corujo, hace la personal y se escapa. Llevó por la mitad de la cancha. Adelanta la pelota y toca. Le dio para el Palito Pereira. Engancha. Viene escapando. Toca para atrás junto con Roland. Roland para el Palito Pereira. El Palito Pereira se dio abajo. No lo entendió Lodeiro, que no picó. Resta Zapata para atrás. Zapata Ospina. Lo viene a marcar por el medio Sánchez. Remate Ospina largo, corre para tomar la pelota por el sector izquierdo, también Uruguay. Alberto. Recoge el balón por este sector el Tata González y Velasco. Abel Hernández con la 8. Correcto, va a entrar Abel Hernández. Hay falta del Tata González, tiro libre correspondiente a Colombia. Carpintero, constructor, con las clavadoras a gas para madera, zócaros y hormigón. Olvídese del compresor y la electricidad. En la casa del engrampador a la se solución. Se prepara Abel Hernández para entrar en la selección de Uruguay. Va a haber un tiro libre correspondiente a la selección de Colombia. Va el remate por la izquierda, 24 minutos. Remate por el Jorge Zapata. Zapata le dio la pelota por la derecha, Magnelli Torres. ¿Y por quién? ¿Por Estuani? Imposible, es el mejor. ¿Por Roland? Ataca con la pelota Magnelli Torres. Magnelli Torres juega por adentro. Se cae un hombre colombiano que era el player Cuadrado. Va para Sánchez Moreno. Aprieta Uruguay la marca en la mitad de la cancha. Va a entrar el Moreno Abel Hernández en Uruguay. Lanzaron la pelota que vino adentro. Recoge la pelota. Tiene ocasiones de pelota por aire. El equipo uruguayo por ahí puede que entre al campo de juego Abel Hernández. Va pelota al medio. Recoge por adentro Vaca. Vaca toca una pelota que derivó en la derecha. La tomó tirando Cuadrado, rebotó y va fuera de la cancha. Aubol, que va a tomar Colombia, se prepara a ver a Nate. Faibi, líder en repuesto Chevrolet. Faibi, siempre con Chevrolet, siempre con vos. Faibi, Jaguarón y Asunción. El otro día en Bolivia fue gran figura en el primer tiempo. Veremos si puede repetir ahora cuando entrará en el segundo tiempo. Abel Hernández corre para tomar Sánchez la pelota. La domina Sánchez, que se escapó. Se va de la marcación de Cuadrado y Zapata. Levantó para Roland. Puede venir.
la pide Stuani, Roland la para, la domina, la pisa, la toca, la mira, la baja, da media vuelta, tiró, rebotó, pegó en una mano, el árbitro dice que fue de casualidad, resta la pelota, Magnelli Torres, tomó el palito Pereira, viene escapando, foul, foul le comete por adentro, Cardona, tiro libre, va a entrar Abel Hernández en Uruguay. El equipo de periodistas de 970, AM Universal, viaja por Jorge Martínez, hemos elegido lo se mejor. Se va una gran figura, Carlos Sánchez en Uruguay, se va una gran figura del partido, Carlos Sánchez en Uruguay, jugó magníficamente en Bolivia y lo volvió a repetir en Montevideo. No comparto el cambio, no está cansado, es jugador muy importante Carlitos Sánchez, es para que entre Abel, había que sacar a Roland, no se podía Stuani, va a pasar Roland a volantear para volantear Sánchez, no lo comparto el cambio. A ver quién va a entrar en Colombia, por favor, Cerveto. Última, Alberto, 9, Falcao. Falcao, bueno, va a entrar Radamel Falcao, se va de la cancha Sánchez, Uruguay, muy aplaudido. El Alcatel Pop 2 anda volando con velocidad 4G LTE. Llévalo gratis en Movistar con el plan infinito de 3 gigas por 599 pesos IVA incluido por mes. Bueno, se va a producir la variante en Colombia. Se va el 4 Arias y entra Radamés Falcao. Lexa, representante exclusivo de Bombas Dava. Las mejores bombas y sistemas de bombeo están en Lexa. Libres 15-56. Cambio netamente ofensivo del técnico Peckerman. Va a colocar la pelota Uruguay por intermedio de Lodeiro. Lodeiro ahora pasa a ser el rematador de la pelota quieta ante la salida de Sánchez. Va a rematar la pelota Lodeiro, está esperando a Abel Hernández. Quiere penetrar a Abel Hernández para protagonizar la primera jugada del partido. Va a colocar la pelota el conjunto uruguayo. Viene centro Lodeiro, largo, entran varios, entró Jiménez, entró Godín. Va la pelota fuera del campo y a tiro de meta correspondiente a Colombia. Hasta donde sigue tu pasión por el fútbol. Canarias está contigo. Oh, Canarias, el mate de mi país. La tiene parada y explota el estadio. En el fútbol, como en la vida, si no está parada, no somos nada. Homenaje de Prime al director Justo Parada. Un abrazo para Parada. Y bueno, no paró Peckerman y banda a cuadrado como lateral volante por derecha, pasa a jugar de 4 y arriba 3 delanteros. 27 minutos de juego, avanza con la pelota en el segundo tiempo la selección colombiana, está ganando Uruguay 2-0 con goles del primero de Godín, el segundo Roland. Argentina con Paraguay están 0-0 y Ecuador le ganó a Bolivia 2-0, avanzó con la pelota Colombia, vino un centro largo, resta con golpe de cabeza el jugador Godín, entregó la pelota al medio, la roba Lodeiro, bien en el segundo tiempo, Fabre comete a Lodeiro, bien en el segundo tiempo Lodeiro, tiro libre, favorable Uruguay. Comuníquese bien, logró una comunicación eficiente, adquiera la línea de equipos de Radio Kenwood en Escarona Radio Comunicaciones, 2-402-86-42. Se metió lentamente en el partido número 14, tiro libre que va a tomar el capitán Godín. Lo mejor en la mesa, Cosecha Dorada, alimentos envasados, Cosecha Dorada, importe y distribuye, Regional Sur, 2-506-11-49. 27 minutos y medio, casi 28, tiro libre que va tomando Godín. Godín para Fernando Bulera, salió del área y saca la pelota potentemente, se levanta para tomar la pelota Uruguay, corre para tomar la Stuani, llevó con Abel Hernández, pisa la pelota y se le escapa afuera, le quitaron el balón al jugador Abel Hernández, viene a buscarlo para el medio Roland, Roland acomete con la pelota, pide Stuani, pide también la pelota Jolodeiro, entregan para Maximiliano Pereira, se escapó en gran jugada, la pide Abel, va centro, entró Abel, pierde la pelota que le está quitando Colombia, vuelve a tomarla Abel, la robó, escapó, tiró, entró Roland, rebotó, vino a tomarlo otra vez Uruguay, saca cuadrado. Se salva el conjunto colombiano ante el ingreso primero Roland y después Abel Hernández. Sacan la pelota al medio en dirección del jugador Radamel Falcao. Entregaron el pase a Magnelli Torres. Viene escapando con la pelota. Toca abajo por la derecha para Cuadrado. Cuadrado entregó el pase al medio. Derivó el pase en dirección de Torres. Torres coloca la pelota que viene por abajo a Castillo. Perdió Castillo. Fau, dice el árbitro. Tiro libre para Uruguay cuando transcurren 29 minutos. Lanusi. El otro que tuvo un altísimo rendimiento, sobre todo en el segundo tiempo, el Mono Pereira, de gran partido. Los revoques Sica vienen listos para usar, ahorren tu IVA y pintura gracias a la fina terminación de los revoques Sica. 29 minutos, mis queridos Terra. Informa Sandy Mac, el whisky de la botella craquelada color amba. Uruguay 2-0, el primero Godín, el segundo convertido por Roland. Vinieron 40.000 personas. Va a pedir el tiro libre que le va a pegar Bolera. Para pegar, mejor pegar con Fanatiste en cualquier superficie. Va a colocar la pelota, no te olvides traer la manteca, ¿eh? Sí, como la manteca con Aprole que tiene la calidad de siempre, pero ahora con un nuevo diseño. Tiro libre correspondiente Uruguay va a colocar la pelota Bolera. Nos estamos aproximando los 30 minutos. Levanta la pelota, gana Uruguay 2-0. Va para Abel Hernández. No alcanza la pelota Hernández. Corre para tomar el Tata González. Cabezazo el Tata González, perdió. Corrió Corujo. Corujo para el Tata González. González para Corujo. Corujo escapó. Magnífico. ¡Fau! Tiro libre correspondiente Uruguay. En Turil ahora compra tu pasaje online. Turil.com.uy. Turil cada vez más cerca. Informa ágil, cómoda y bueno, seguro. Bueno, muy bien ha jugado el que entró al campo de juego Lodeiro fundamentalmente en el segundo tiempo.
protagonizando una y otra vez jugadas interesantísimas en el partido. Hay tiro libre que va a tomar la selección uruguaya, se va a adelantar lo de ellos. Va a venir este tiro libre, pide Hernández. Hernández que puede ser muy importante en el juego aéreo ahora, juntito con el futbolista Godín y también con el player Jiménez. Alienta el público en las tribunas, busca el tercer gol Uruguay. Va a venir el tiro libre, se va a meter Abel. Va a venir la pelota colocada por parte de Lodeiro. Está esperando Jiménez. Está esperando Stuani. Está esperando Godín y Abel Hernández. Viene centro largo. Cruza frente a la valla afuera. Tiro de meta favorable a Colombia. El entrenador está seguro de ese cambio. Hay que darle la seguridad del lubricante Sancap. Ponerlo mejor. Llega más lejos. Baterías Moura. La única con 18 meses de garantía. Moura. La batería de las grandes el marcas. El próximo fin de semana. Este fin de semana comienza, recomienza el campeonato de apertura. El viernes defensor con Wander en el Francini. Transmite Martín Kemán con Tito Bernardo. El sábado estamos nosotros con Lanús y con Feni Nacional. Y el domingo Peñarol Rentista también nosotros. Ha devuelto la pelota a Colombia. Se va fuera Aubol que va a tomar el marcador Maximiliano Pereira. DirecTV HD. Por solo 1.090 pesos por mes te regalamos 50% de la conexión y 6 meses de fútbol uruguayo en HD. 0800-38-88. Aubol que va a tomar Danubio River también va por Universal con el relato Masay. El domingo va la pelota colocada por intermedio del conjunto uruguayo. Levantan la pelota por la derecha. Corre para tomar a Belo Hernández. Viene escapando pero pone la manito, tiro libre correspondiente a Colombia. En Sodimac sabemos que la confianza se construye trabajando día a día. Por eso ya abrimos en Sayago para estar siempre cerca suyo. Sodimac Constructor, Boulevard Valle Gordóñez, esquina está Belli. Está ganando Uruguay, que jugó mucho mejor que Colombia y ha hecho un gran partido hasta el momento. Ataca con la pelota Colombia, que quiere venir contra su última línea uruguaya. Va la pelota en dirección de Jorge Cardona. Cardona coloca abierto, pase que vino sobre Castillo. Castillo para Cardona. Cardona coloca la pelota al medio, vino para el jugador Sánchez Moreno. Sánchez Moreno para Castillo. Castillo con el Jorman Nelly Torres. Resta la pelota Jiménez con gran golpe cabeza. Tomó la pelota el jugador Sánchez Moreno. Sánchez Moreno entrega por bajo el balón por la derecha, va para Cuadrado. Gran quito uruguayo, el árbitro dice foul. No, señor López. No, señor López, no fue foul. El árbitro cobró infracción, tiro libre correspondiente a Colombia. Supermatch te invita al Sport Bar Biarritz. Roque Graceras y Vázquez Ledesma. Apostá en vivo a tu deporte favorito en el primer Sport Bar del Uruguay. Con los mejores tragos y excelente gastronomía, te esperamos. Tiro libre correspondiente a Colombia. Se va a adelantar para colocar la pelota cuadrada. Va a venir un tiro libre correspondiente a Colombia. Es un muy buen equipo Colombia, no hay que subestimar. Evidentemente ganó Uruguay por 2-0. Un partido que ya tiene jugados 32 minutos de juego. Lanza la pelota cuadrado. Violento remate, cabezazo a las manos de la venta Muslera, que ha mostrado una seguridad tremenda, tanto en el partido de Bolivia como en el partido Uruguay, acá en donde no ha tenido gran trabajo, pero evidentemente una solvencia absoluta. Grasa Comsa es tradición, Grasa Comsa, la de la vaquita, 50 años de calidad, ahora con el apoyo de Mario Dicandia y Eduardo Insúa. ¿Qué me decía, Zanussi? Que nos cabecearon por primera vez netamente dentro del área. Ha devuelto la pelota Uruguay para Belo Hernández, pierde la pelota Hernández, salta para tomar Maximiliano Pereira, viene a buscar la pelota Jiménez. Aule cometen a Jiménez, tiro libre, bien cobrado en favor de Uruguay. Renovar la flota de tu empresa con Santander Advance. Leasing tasa 0% en 36 cuotas. Informate 132.8000. Consulta en tu sucursal. Dame lo mejor. Gillette, lo mejor para el va hombre. Va a colocar la pelota el back central Jiménez para el equipo uruguayo. Se va a adelantar José María Jiménez. Estamos en 33 minutos y medio y levantando la pelota Jiménez. Resta Fabra con golpe de cabeza entregando el balón que vino por izquierda. Recoge la pelota el Jorge Murillo. Saca Murillo, quita la pelota Uruguay. Viene el pase corto para Lodeiro. Fau, tiro libre correspondiente a Colombia. ¿Querés recorrer tu país o hacer un viaje al exterior? Consultá las mejores ofertas en Anda Turismo. Informate 2400714, interno 3520. Bueno, transcurren 33 minutos. Lanza la pelota Uruguay por el palito Brega. Levantó el palito Brega. Quiero decirles que en el primer tiempo salió lesionado Martín Cáceres. Tuvo que entrar Lodeiro y en el segundo tiempo Lodeiro fue buena figura en el conjunto uruguayo. Palito Pereira pasó a jugar de lateral. Atención, gráficos de obra. Llamado a inscripciones para soluciones habitacionales del 15 al 30 de octubre. Magallanes 1235, teléfono 2410-3131. Ataca con la pelota la selección colombiana, un remate que va para Murillo. Se para firme Uruguay en la mitad de la cancha. Un toque de pelota que va para Magnelli Torres. Magnelli Torres le dio la pelota en dirección Zapata. Zapata para Murillo. Murillo para Cardona. Cardona para Murillo. Murillo entregó por bajo la pelota que vino para Magnelli Torres. Magnelli Torres envía para Cuadrado. Ataca Cuadrado con la pelota para Magnelli Torres. La pide Castillo. Levanta la pelota en largo para Castillo. Resta con gran golpe cabeza Godín. Godín para Lodeiro. Lodeiro cabecea para Abel Hernández. Pierde Hernández. Tomó la pelota Corujo. Corujo abrió muy bien para Maxi Pereira. Fau contra Corujo ordinario. Devuelve la pelota con la pelota dominada de Jorge. Maxi Pereira. Atropelló Maxi Pereira. Juega la pelota para Stuani. Gran, pero gran figura.
figura en Uruguay. Le dio para Corujo, Corujo para Maxi Pereira, puede venir. Ataca Maxi Pereira, centro, entre Rolán. Y va la pelota tirada con el pecho por Cuadrado para el guardameta Espina. Brindemos por los compactos de los goles, por las gastadas en el trabajo. Sandy Maca por lo de siempre. 35 minutos del segundo tiempo. Y ahora sí el partido de ida y vuelta, van los dos. Ataca con la pelota Colombia. Balón que vino para Castillo. Da un rodeo Castillo con la pelota hasta Radio Universal de Montevideo, Uruguay, con Concierto Urbana y el Circuito Universal de Emisoras de Interior. Devuelve la pelota Castillo. Castillo da media vuelta, escapando con el balón y tirando abajo en dirección de Cardona. Cardona contra la pelota, lo persigue el Jolodeiro. Lo persigue el Tata González. Se va Carmona. Toca la pelota al medio. Quita Uruguay. Recoge Castillo. Va el pase al medio. Está quitando magníficamente la pelota Godín. Se cruza un lugar al otro, tirando afuera de la cancha. Aubol, cuando el árbitro dice córner. El árbitro dice córner. Indicación de Leyman fue córner. Sí, señor. Córner correspondiente a la selección colombiana. Festejando sus 10 años, cada 50 unidades vendidas de cualquier marca, Grupo Alar te regala un Lifan 0 kilómetros. Dijo córner Leyman de este sector de América. No sé si fue, bueno, ya, viendo la reiteración, no fue córner. Hay saque de esquina que va a tomar. Ahí está en la línea el Leyman. Yo me pareció que se había ido, pero no. Hay saque de esquina que va a tomar el conjunto colombiano cuando transcurren 36 minutos. Se adelanta para colocar la pelota el equipo colombiano. Vendrá el córner de Fabra. Alto, muy abierto, entraron varios. Saca Uruguay la pelota para Lodeiro. Va a escapar Lodeiro, la tira hacia adelante. Lo están tomando con infracción por parte de Cuadrado, que lo sacó de la Troya. El árbitro López no cobró. Va el toque de pelota Cuadrado para Magnelli Torres, le dio para Cuadrado. Cuadrado quiere colocar la pelota con Sánchez Moreno. Envió para Magnelli Torres, cruza la pelota para Fabra. Viene entrando Fabra, gran quite por adentro por parte del Tata González Corujo. Devuelve la pelota media. La tomó Cuadrado por la derecha, tiró, rebotó. Y es sacada fuera por Lodeiro Aubol, que va a tomar Colombia. Los jugadores siguen su instinto en la cancha. Así como ellos, y seguí tu instinto. Probá la nueva Pepsi Twins con sabor al limón. Transmite Radio Universal con Concierto Urbana. Universal 970M, Concierto Urbana. En FM 92.5 y el Circuito Universal del Interior. Lanza la pelota el jugador Cuadrado. Levantó Cuadrado Valoria. Saca Godín al córner. Córner que va a tomar la selección colombiana. Colombia a los 37 minutos. Rubén Apramián en el fondo de las Mangueras. Ahora también el Maldonado, ruta 39 y perimetral. Rubén Apramián, el número uno, el Montevideo y Maldonado. Corner que va a tomar el jugador Cardona. Se va a adelantar ángulo que forman las tribunas América con las tribunas Atlán. Viene el corner de Cardona. Alto y abierto, resta la pelota de cabeza por adentro Maxi Pereira. La saca violentamente Godín en la mitad de la cancha. Viene a tomar la pelota sobre un costado de la cancha. Colombia fuera, Aubol, que va a tomar la selección colombiana. Todo, todo para la construcción. Encontrarse en Barraca 1. Barraca 1, 1 para todos. 40.000 aficionados, señoras y señores oyentes. Esta Radio Universal de Montevideo, Uruguay. Transmitiendo del Estadio Centenario, coloca la pelota el conjunto colombiano. Un remate que va por Murillo. Murillo le dio para Fabra. Fabra entregó la pelota corta y baja para que detenga Magnelli Torres. Junto con Castillo. Castillo entregó la pelota para atrás a Murillo. Murillo para entregar a Zapata. Zapata para Murillo. Murillo ataca con la pelota. Dio a Castillo. Castillo avanzó con el balón. Se acerca a la mitad de la cancha. Protonga el pase que vino Fabra. Fabra colocó la pelota más al costado izquierdo. Va en dirección del delantero Vaca. Vaca levantó un centro largo. Recoge de cabeza. Mete al medio. Entran los hombres colombianos. Pero saca la pelota violentamente. El palito Pereira para colocar a Stuani. Abel Hernández. Abel Hernández para Stuani. Stuani para que contenga la pelota. Lo digo. Junto con el Tata González. Atrás pelota que viene en dirección del futbolista Stuani, que la sacó mal en esta oportunidad. Recoge la pelota otra vez de cabeza el Tata González, tirando al árbol que va a tomar la selección colombiana. ¿Cuándo te vas a avivar? El macro, cuanto más compras, menos pagas. Macro mercado es negocio. Árbol que toma Colombia, 38 minutos y medio el anuncio. Debería cerrar el medio, me parece, Uruguay. Por ahí va Colombia. Sí, señor. Naitán Nández con la 15. Va a entrar Naitán Nández en el conjunto uruguayo. Pelota en centro. Recoge el palito Pereira, saca de cabeza. La tocan afuera de la cancha. Aubol, que va a ser efectivo el conjunto uruguayo porque rozó la pelota y dejó el cuadrado. SMI, la motorista más sana, 2.966.70. Servicio de primer nivel a un costo accesible. Va a entrar el juvenil Naitán Nández en Uruguay. Vamos a ver quién se va. Stuani está muy cansado, el anuncio. No, claro, hay que cerrar el medio. Este es un resultado bárbaro. Desde todo punto de vista, hay que cuidar. Son tres puntos de oro. Y además, está vivo Colombia todavía. Aubol que está tomando Uruguay. Estamos llegando a 39 minutos. Hart, te escucho. Descanso, Alberto, en Asunción del Paraguay. A Paraguay, Argentina, 0-0. Acá hay tiro libre correspondiente al conjunto de Colombia. Tiro libre. Vamos a ver quién se va. Puede que se vaya Stuani, que está muy cansado. Jugó un gran partido el centro delantero uruguayo. Va para Fabra. Fabra coloca la pelota en dirección de Magnelli Torres. Levantó un centro largo. Va a perderse afuera. Tiro de meta por Uruguay. Va a entrar Naitán Andrés. MB Uruguay desde 1984, trabajando
mundo con energía solar. MB Uruguay, la energía del presente. Distribuidores en todo el país, la energía es MB Uruguay. Está muy cansado Estuani, que jugó un gran partido. Se mandó un partido excepcional. Y puede que entre por él Naitán Nández, aun cuando sea un cambio para reforzar la mitad de la cancha. Se va de la cancha el Tata González, también extenuado. Se va del campo el Tata González y entra Naitán Nández, ya no sigue. No hay que olvidar que vienen de la altura los jugadores. Y que Álvaro González, de gran partido el Tata, merece lo que siempre mereció, el reconocimiento de la gente, más allá de todo en lo que se ha dicho del Tata González. Corrió como loco en la altura, al igual que Corujo. Debe bajar el aplauso, la ovación para un guerrero de la mitad de la cancha. Si tu vehículo es chino, tenés repuestos, están todos en Simanco. Simanco campeón en repuestos para vehículos chinos. Simanco repuestos siempre te salva. Uno más para atender. Nuevas nuggets de pollo premium Schneck. 100% de pechuga de pollo crocante del freezer al horno, lo mejor. 40 minutos informa. Informa Sandy Maca por lo de siempre, la craquera. Gran partido el Tata González. Gran partido de Uruguay. Jugaron todos bien. Concentraditos este equipo que tiene Overol. Devuelve la pelota Bolero a la mitad del campo, 40 minutos y medio. Va para Vero Hernández, pierde la pelota el delantero, la está tomando Lodeiro junto con Corujo y Nández. Nández sacó la pelota para Rolán afuera de la cancha. Hubo el que va a tomar Colombia. Se tan preciso como la nueva Gillette Match 3 Turbo, precisión y menor irritación. Bueno, como se dice en la jerga barrial, metió como caballo Rolán esta noche. Devolvió la pelota a Colombia, 41 minutos, va la pelota en dirección de Murillo, sí señor. Es el primer gran partido pesado de Roland, no le quedó grande. Ataca con la pelota Cuadrado. Cuadrado avanza por la derecha. Le mete con Sánchez Moreno. Este para Cuadrado y este para Zapata. Zapata para Magnelli Torres. Magnelli Torres para Murillo. Murillo le dio la pelota a Castillo. Castillo para Murillo. Murillo atrás para Zapata. Círculo central del campo. 41 minutos y medio. Avanzó con la pelota Uruguay. La roba por la punta el Hernández. Fau tiro libre correspondiente a Colombia. Al estadio vino todo el mundo. Vino Andrés, vino Germán y vino Faisán. Un buen amigo en tu levanta mesa. Levanta la pelota Colombia, va para Castillo. Entró Castillo tirando centro, sale y quita Palito Pereira. Otro que jugó un notable partido. Volvió a repetir el Palito Pereira jugando lateral en diagonal. Magnífica acción. Lo faulean, tiro libre para Uruguay, 42 minutos. Sume y sigue sumando. Cambio de moneda extranjera, recibo y envío de dinero. Indomex, empresa cambiaria, más cambios. Tiro libre que va a tomar Uruguay. Se va a adelantar para colocar Bulera. Da indicaciones a sus compañeros, el capitán Godín, que camina como un caudillo por la media cancha uruguaya con su franja de capitán. Va a abrir el tiro libre, el primero de Godín cuando transcurrían 34 el primer tiempo. El segundo Rolán a los 6 del segundo tiempo conforman el 2-0 uruguayo. Levanta la pelota Bulera, alto, violento, corre para tomar la pelota a la derecha Stuani, le dio a Belo Hernández, entró, dominó, escapó, viene, ¡ay, gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Dónde estabas, Abel Hernández? Allí escapó y sin ángulo. Le metió la pelota violentamente junto al poste izquierdo. Infló las manos contra el poste derecho. Y Abel Hernández a los 43 minutos dice, pasá y seguí. Señores, cerrá y vamos. Un golazo de antología. De esos que no son de casualidad. De esos que prepara el talento. Golazo de Abel Hernández, Uruguay 3, Colombia 0. El humilde equipo uruguayo va a ganar arrollando el estadio. Golazo en los 43 minutos de Abel Hernández. Bueno, si queríamos una revancha de Maracaná, de aquella noche que mejor olvidar cuando nos tuvimos que ir del Mundial, mejor no podía ser. Lo de Hernández, espectacular lo del pandense. La llevó atada contra la última línea. Y después una parábola, un golazo, la pelota que entra en el otro ángulo, se inflaron las mallas de la Colombia. Kesman. Ataca Uruguay, gana por 3-0. Recoge la pelota Fabra, tiró un centro, salta el Palito Pereira, la busca Rolán. Sacó la pelota Rolán afuera, agua el colombiano. En la cancha está el jugador Jumbo y afuera está Papá Jumbo, el que te llevó por primera vez a ver el cuadro de tus amores, más que un crack, jugador Jumbo de falta tu vida. Un minuto para que termine el partido. Uruguay está arrollando, un gran partido uruguayo. Va la pelota para Castillo, entró para tirar. Allí sale para sacar el Palito Pereira salvando el tanto. Recoge Magnelli Torres, levantó otro centro, quita de cabeza la pelota Godín, Fau contra Godín. Fau contra Godín, tiro libre. Cuando hay varios jugadores que se amontonan entre los Muslera porque le pegaron feo a Godín. Godín salía a buscar una pelota y lo topó. Lo topió por el sector derecho Vaca. Allí Vaca se lo llevó por delante feo.
al futbolista del conjunto uruguayo cuando hay algunos empujones. El árbitro está observando allí. Jiménez se vino con todo para defender a su compañero de equipo. Y allí el árbitro cobra infracción. Dio tiro libre correspondiente a Uruguay. Arrollador, excitante, orgullo para este público que vino al Estadio Centenario. Gran, pero gran partido de la selección uruguaya. Yo, sinceramente, de los grandes partidos que ha tenido Uruguay, Copa América, Mundial, en casa, juntando todas las eliminatorias de antes, anteriores de Tabárez, este es el partido. Nunca vi un equipo de Tabárez a este nivel. El 15 de octubre vuelve el Día de los Avis. Canjea tu voucher en los locales Habitat y obtenés un 25% de descuento en reconocidas marcas. Alberto, informate, habitatfamilia.com.uy. Ataca con la pelota Colombia, 2 minutos, descuento, marcó el árbitro. Va una pelota, marcarlo. El peine Hernández se la está llevando por adentro el jugador Falcao. Radamés Falcao coloca la pelota en dirección de Manelí Torres. Manelí Torres colocó para Castillo. Castillo para Murillo, está terminando este partido en cualquier momento. Va la pelota por parte de Castillo. Marca Abel Hernández, que consagró un gol de antología sobre el minuto 43. Lo va a poder encuadrar realmente. Devuelve la pelota el combinado colombiano. Marca Nathan Hernández. Marca Palito Pereira. Resta la pelota Godín. Voy a tomarlo otra vez el conjunto colombiano por Castillo. Va pelota fuera, Aubol, que va a tomar Uruguay. El Imperio de los Filtros lo tiene todo. Por eso el Imperio de los Filtros es el mayor vendedor de filtros de todo el país. En Cerro Largo, 1, 2, 3, 5. Te escucho. Alberto, simplemente lo de Tabárez está bárbaro, pero que siga en la cancha dirigiéndote. Aubol, que va a tomar el conjunto uruguayo, coloca la pelota. Otra vez Uruguay, balón que vino para el jugador Roland, se va fuera de la cancha. Aubol, que va a tomar la selección colombiana. Despertate, Fucac te presta 30 mil pesos en 24 cuotas de 1857. Compará con otros y sorprendete. Llama al 1787, Fucac, pagas menos. Ataca con la pelota otra vez el conjunto colombiano. Hay infracción cometida por cuadro, es para expulsar. Le tiró deliberadamente el cuerpo al futbolista uruguayo Roland. El árbitro le dice a Roland que se levante y se levante también cuando lo tiene que expulsar del campo porque fue alevoso y fue además con mala intención. El árbitro va a expulsarlo si lo expulsa. Sí, claro. Pero además viene, tiene un antecedente. En la jugada con su compañero de equipo Cáceres le dejó la piernita. Le dejó la piernita a Cuadrado. Uno la dejó pasar. Ahora muy mal Cuadrado. Espantoso, es un gran jugador. No sé qué le pasó a Colombia. Una noche triste del fútbol colombiano que tiene un gran equipo. Piden que atiendan al jugador uruguayo que quedó caído. Pero le dejó feo la pierna. Le dejó feo. Mal intencionado, mala leche. Ese tipo de cosas son de mala leche. Se va del campo de juego Cuadrado expulsado. Va a terminar el partido, va a ganar Uruguay. Codazo, terrible codazo. Sí, contra el palito para ahí. Contra Roland. Terrible codazo. Ah, no, le pegó un codazo bárbaro en la cara. Y bueno, ahí está. Cobardemente, porque eso no lo hace un hombre va de frente, no golpea así con el codo y atrás, feo. Está sentido Roland en la cabeza. Vincent presenta Indie Tanda Festival. Inscribí tu banda en todosconlamusica.com.uy. El primer festival de Tanda TV y radio digital. Bueno, le debe haber quebrado la ceja, le debe haber partido la ceja porque fue tremendo. Va a salir Roland un costado del campo de juego, ya está terminando el partido. Lo va a terminar el árbitro López, expulsado Cuadrado correctamente, alevoso. Lo dejó Cuadrado, expulsado Cuadrado del campo, tiro libre. Va a tomar la pelota Godín, va a ganar Uruguay. Hay 2 minutos más, me parece descontado por parte del árbitro. Va a colocar la pelota Uruguay que gana por 3-0 el primero Godín. El segundo Roland y el tercero un golazo de antología de Abel Hernández. Brindemos por el fútbol uruguayo, Sandimaca por lo de siempre. Madera Javicar abrió ruta perimetral y Beloni. Más producto, más espacio, pensó Madera, pensión Javicar. Tiro libre correspondiente Uruguay, le va a pegar a la pelota Bolero. Para pegar mejor, pega con Fanatista en cualquier superficie. Coloca la pelota Bolero, vendrá por la mitad del campo de juego. Levantó la pelota Bolero violentamente, va a terminar el partido. Levanta en dirección de Abel Hernández. Se levanta Hernández, que hizo un gol, repito, de antología cuando el árbitro pita al final del partido. Se levanta el unísono el público que no se puede quejar. La verdad que puede quejar este público ante un precio de entradas que yo verdaderamente y cualquiera pueden determinar que hay mucha gente que no lo pudo pagar hoy. Valió la entrada. Valió la entrada este esfuerzo magnífico y este fútbol desplegado con toda la corte del talento del equipo uruguayo que arrolló a este conjunto colombiano tildado como una de las mejores delanteras sudamericanas y evidentemente consagrado por parte del equipo uruguayo por este conjunto humilde de overol con un mediocampo trabajador que tuvo relevos, que tuvo salida, que tuvo marca y que además, si esto fuera poco, tuvo 3 golazos. El primero Godín, el segundo Roland y el tercero de antología. Parte de Abel Hernández, Uruguay 3, Colombia 0. Cerra y vamos, ya no sé. Han pasado 50 años, mi viejo.
para que Uruguay ganara dos partidos seguidos por las eliminatorias. Quiero recordar a aquel inolvidable profesor del fútbol que fue el mayor Rafael Milans, que logró la hazaña no solamente de ganar dos partidos seguidos, sino de ganar el grupo sin puntos en contra. Ha pasado mucho tiempo, han habido grandes partidos de Uruguay y malos partidos de Uruguay. Este es un partido inolvidable, por varias cosas. Primero, por las ausencias. Uruguay estaba devastado. Ahora que terminan esta batería de partidos, le faltaba medio equipo. Dejá de lado aquellos que ya no juegan más en la selección. No jugaron Cavani, Suárez, el Cebolla, parte del partido de Bolivia, Arévalo Ríos. Salió Martín Cáceres. El caso de Cáceres hoy. Sin embargo, Uruguay tuvo recursos y tuvo un gran partido hoy. Con un golazo, el último que hacía tiempo que no veía en el Estadio Centenario. Una parábola, algo inolvidable de Abel Hernández. Hay 6 puntos, más 3 con Bolivia, 9. Hay que llegar a 26, estamos más cerca. Bueno, histórico esto, porque se consiguen los 6 puntos en 2 partidos. Hace muchos años que esto no se consigue 50. Por primera vez. 50 años. Y ahora le voy a hacer la pregunta más difícil de anuncio entre tantas figuras. El hombre jumbo del partido lo presentamos. De Celeste presenta el jugador jumbo del partido. Jumbo, desde hace más de 15 años, la moto más vendida de Uruguay. Más allá que es un goleador, por todo lo que hizo, por lo que significó con y sin pelota, porque luchó y porque el partido es injusto que no haya marcado un gol, para mí Cristian Stuani fue el jugador de Uruguay. Señores oyentes de Radio Universal de Montevideo, Uruguay, imaginen ustedes el regocijo que uno tiene. El otro día fuimos a buscar los 3 puntos a Bolivia por primera vez en historia y lo conseguimos. Hoy vinimos a buscar 3 puntos aquí después de 50 años de no tener 6 puntos corridos en 2 fechas de la eliminatoria y lo conseguimos. Es una invitación a seguir así, con esta humildad, con esta concentración de un equipo que se puso el overol y que ganó 3-0 con 3 golazos. Godín el primero, Ronan el segundo y, como les dije, más que de antología, de un talento espectacular, el tercero de Uruguay, de Abel Hernández. Y un problema para Tavares. ¿Qué hago ahora? Me quedo en el palco, me voy no, a la cancha. No. ¿Qué hago cuando vuelvan? Son titulares inamovibles. Vuelve Cavani. ¿Qué hago con Stuani? ¿Qué hago con Roland? Un gran partido. ¿Qué hago cuando vuelva? Bueno, ahora el Chiche no va a poder jugar. Ahí va a ir Arévalo Ríos. Pero la verdad sea dicha que hay plata en el banco. Son 6 puntazos de Uruguay porque hay 3 de Bolivia. Yo le sumo 3, que me disculpen los bolivianos. Son 9 puntos e insisto con algo. Usted llega a 26, prepare el pasaporte porque se va a Rusia. Señoras y señores oyentes, Radio Universal de Montevideo, Uruguay, sigue la transmisión de Universal. Una transmisión que ha sido muy grande, porque evidentemente estamos en todos los puntos de Montevideo y del país. Y además estamos en todos los rincones, como decía Javier Pinto, del Estadio Centenario, con todos nuestros equipos móviles. Queda comentando el anuncio y con las notas de nuestros compañeros, la locución comercial de nuestro compañero Gerardo Terra, y el chiquito Terra, y todo el trabajo de nuestros compañeros. Siguen 0-0 Paraguay con Argentina, Julio. Sí, Alberto, están en el entretiempo 0-0. Correcto, muchas gracias, señores. Gracias por la atención dispensada. Un abrazo fraterno a todos los uruguayos y a todos los oyentes Universal. Buenas noches. En el centro del dial, esta es 970 AM Universal, en discutida primera en la audiencia, primera fútbol. Así hemos vivido la emoción de este encuentro, en la voz de el relator, Alberto Kisman. Ese sí, es la 22. ...970 Universal con Kisman, la indiscutida, primera en audiencia, primera en fútbol. Ese sí, ese sí, es la 22. Kisman es Kisman, en esto del fútbol. Kisman es Kisman, primera en fútbol. Kisman es Kisman, primera en fútbol universal.
Rexona con Motion CN, el primer antitranspirante del mundo activado por el movimiento. Rexona no te abandona. Tapicero, no camine más, el surtido más completo. Están en Cuerzo, Ciudad Anónima. Centro Tapicero, Cerrato, casi 8 de octubre. Carpintero, constructor, con las clavadoras a gas para madera, zócalos y hormigón. Olvídese del compresor y la electricidad. En la casa de la engrampadora, la solución. Faibi, líder en repuestos Chevrolet. Faibi, siempre con Chevrolet, siempre con vos. Faibi, Jaguarón y Asunción. El equipo de periodistas de 970 AM Universal viaja por Jorge Martínez. Hemos elegido lo mejor. Señor. Lo que le decíamos, nada grave, esguince, tobillo izquierdo, lo del pelado Cáceres, nada que revista grave y lógicamente con una pronta recuperación para él. Bueno, vamos a tener solamente jugadores, Rafa. Copiado, copiado, Enrique, copiado. Jugadores, le digo sí, a los sí, compañeros sí, que van a estar trabajando. Vamos al vestuario, vestuario de Colombia para ver la postal. Bueno, no sé si puede ver algo. Querido... Sí, Enrique, algo pudimos observar, los jugadores fueron ingresando. Silencio total en el vestuario de Colombia. Arrancó con la música a todo lo que da y bueno, termina el partido y se va de manera silenciosa el equipo colombiano que va a estar viajando en la madrugada rumbo a Colombia y que tiene como próximo rival en noviembre a la selección argentina, Kike. Sí, sí, Argentina va a jugar, no, Argentina no juega con Brasil. Tenía Colombia yo, Colombia-Argentina. Chile-Colombia, tengo Chile-Colombia la que viene. Bueno, bueno. Ecuador, no, 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 Ecuador-Uruguay. Juegan Argentina con Brasil, Bolivia con Venezuela, Chile con Colombia, Ecuador-Uruguay y Perú con Paraguay. Le digo, lo que está marcado hoy es Ecuador-Uruguay 18 horas, Argentina-Brasil 22 horas, Chile-Colombia 20 horas, Bolivia-Venezuela 17 horas, Perú con Paraguay 23 y 15. Es lo que está marcado hoy. Y la cuarta fecha es el 17, en donde Uruguay va a estar jugando con Chile a las 21 horas en el Estadio Centenario. Es la programación que me dieron los otros días cuando estábamos en Bolivia, que Uruguay ya tiene, pero que puede tener algún cambio de horario a raíz del tema de la televisión. Y Enrique, y bueno, y en el equipo colombiano con la interrogante de si llega James Rodríguez para el próximo compromiso. Bueno, sí, 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 todos los jugadores lesionados tienen ese riesgo, lo mismo que Messi. Yo no creo que los equipos europeos le hagan mucha gracia que jueguen los jugadores esa doble jornada de Colombia, que va a ser contra, como usted bien lo decía, como lo decía Julio, contra Chile en el Nacional chileno, y Colombia va a estar jugando su partido con Argentina en la siguiente fecha, la del 17 a las 18 horas de Uruguay, o sea, a las 16 horas de Barranquilla, 40 grados de temperatura. Una gran victoria de Uruguay. Vamos a ir pidiendo los goles para la gente que se va caminando por el Parque Valle, sobre todo esos tres goles que fueron el golazo, fueron tres golazos, además del 3-0, hay tres golazos. El de Godín fue un zapatazo con la cabeza. Enrique. El de Roland fue un macramé. Y bueno, el mejor gol de la noche, sin ninguna duda, si tengo que elegir uno, fue el de Abel Hernández. Pero me dio el vestuario, sí señor. Cerramos Colombia aquí, ¿qué le parece? Y nos vamos a la mixta. Ahí está. Vamos a hablar solamente con jugadores, Juancito, ¿correcto? Correcto, Enrique. Jugadores, señor. Gol de Brasil en el arranque del partido. William, Brasil está ganando a Venezuela 1-0. Está bueno, señores, que Uruguay ganó 3-0 aquí en el Estadio Centenario. Los goles fueron convertidos, andá poniendo la grilla. El primero, los 34 del primer tiempo, a los 6, Roland, a los 43, el gol convertido por Abel Hernández. Fueron los goles de Uruguay, salió lesionado Cáceres, que por suerte no tiene ningún inconveniente. Entró Lodeiro, de gran segundo tiempo, Estuani fue un figurón, lo mismo que Sánchez. La pareja de zagueros, un lujo, hay que ir muy atrás en el tiempo para encontrar una pareja de zagueros tan pero tan grande. Yo tendría que ir a la época de William Martínez, zagueros que eran infaltables en la selección, Jiménez y Godín. Nadie extraña lo que significa una figura espectacular como lo fue Lugano, pero lo del Botija de Jiménez no tiene parangón en la historia del fútbol uruguayo, un chiquilín de 20 años que parece un veterano de 30. El trabajo del Palito Pereira como lateral, que es su posición, la de lateral, formidable, lo que significó Sánchez, lo que significó el trabajo de Corujo y del Tata González corriendo a los jugadores colombianos hasta abajo de la cama, el trabajo con y sin pelota de Stuani, a veces trabajo invisible, lo que significó Roland con su golazo, con su participación, y después los que entraron, el caso de Abel Hernández, porque ya Hernández entró con el partido prácticamente liquidado. Abel Hernández fue formidable, hizo el gol que el otro día no se le dio en La Paz. Vende Gerardo Terra, señores, esperamos la conferencia de prensa de Otero. Vamos a ver qué dice
el que hoy entrenó Uruguay, está ganando Brasil 1-0, ganó Ecuador 2-0, marcadores que se dieron. Vamos a esperar un rato. ¿Cuánto tiempo tengo en Argentina-Paraguay, Julito? Arrancó recién el segundo tiempo, Enrique. Están 0-0, ¿no? 0-0. Brasil me dijo 1-0 a Venezuela. Sí, gol de William al minuto. Correcto, Uruguay tiene 6 puntos y más 5 de goles, ¿no, Julito? Sí, sí, sí. Una situación soñada desde hace muchísimos años, 50 años, ganar 2 de carrera al comienzo. En la vida todo llega. Tabárez ha roto un montón de mitos. Terminar nuevamente cuarto en un Mundial, ganar una Copa América nuevamente en Argentina, ganarle, y además eliminar a Argentina de la Copa América, ganar 2 partidos a equipos europeos en un Mundial, ganar por primera vez en Bolivia y ganar 2 partidos seguidos. Es decir que es un hombre no solamente con una dilatada campaña en la selección, sino con logros espectaculares, que además, más allá de que le guste o no le guste a la gente el fútbol, creo que hoy nos gustó a todo el fútbol. Si había una materia pendiente de Tabárez era que el equipo jugara como jugó hoy, con gran velocidad, con presión, no jugando a la respuesta, presionando arriba. Todos pensamos que Uruguay le iba a dar la pelota a Colombia y que no íbamos a replegar. Todo lo contrario, Uruguay salió a presionarlo en 3/4 de cancha, prácticamente en el cuarto de cancha del equipo colombiano. Se vio sorprendido cuando la tenía Arias, cuando la tenía Fabra. No los volantes, sino a los zagueros. Y bueno, de esa manera el equipo uruguayo se sintió como pez en el agua. Gerardo Terry ya pidió el primer gol de Godín para todos los uruguayos, los que están recorriendo las callecitas del Parque Valle, los que andan manejando un camión de pronto por las rutas nacionales tocando la bocina, locos de la vida. Es una noche inolvidable para este grupo de jugadores. Y si había una revancha perfecta de los que significó una durísima derrota frente a Colombia en el Mundial, era esta. No es por el Mundial, pero es un Uruguay-Colombia. 3-0, mi viejo. Es inolvidable, habíamos ganado 2-0, pero 3-0 es una goleada histórica de Uruguay a Colombia. Un grande de América. En primavera el amor anda volando como el Alcatel Pop 12 con 4G LTE. Llévalos gratis en Movistar con el plan infinito de 3 GB por 599 pesos por mes. Los repuestos originales Chaná, ahora en Chaná Repuestos, Cerro Largo 1330 entre Ejido y Jaguarón. Las mejores bombas y sistemas de bombeo para construcción, industria y agro están en Lesa. Libres 1556. Lesa, estamos donde el agua está. El mejor amigo para ver un partido es tu mate. Hasta donde llegue tu pasión por el fútbol, Canarias está contigo. Canarias, el mate de mi país. Parada la metió justo, En el fútbol, como en la vida, si no está Parada, no somos nada. Homenaje de Prime al director, justo Parada. Rodas, un coloso en trofeos, ahora en su nueva dirección, Uruguay, Itacuarembó. Lo mejor en la mesa, cosecha dorada, alimentos envasados, cosecha dorada, importe y distribuye regional sur. 2-506-1149. Bueno, señores, con los partidos disputados, Julito, Uruguay quedó primero con Ecuador, ¿no? Hasta ahora, sí, 6 puntos exacto, cada uno. Uruguay y Ecuador tienen 6 unidades, Colombia 3, Chile 3, Paraguay 3 y después con 0 Venezuela, Perú, Brasil, Argentina y Bolivia. No computo todavía los marcadores que están en juego. Correcto, gracias Julio. Por ahora Argentina me dijo con Paraguay arranque del segundo tiempo 0-0. Brasil. Sí, Paraguay se estaría yendo a 4, primer punto para Argentina y Brasil que arrancó perdiendo estaría en la línea de 3 junto con Colombia, Chile. Ya que Paraguay tenía 3 y el empate se va a 4. Es que está complicado, Perú tiene que ganar, ¿no? Si no pasa la línea de Venezuela y también de Ecuador, de Bolivia, 2 jugados, 2 perdidos, ¿no? Sí, eso sí. Es el análisis. Acá está el grito de gol, el primer grito de gol, señores, escuchen, es Alberto Quema. Alberto Quema relató el partido, así narraba, minuto 34, el gol de Godín, golazo. Corner que va a tomar Carlos Sánchez, va a venir el córner. Están esperando varios hombres. Godín espera. Y en el córner se cae un hombre uruguayo. ¡Cayó Godín! ¡Gol! ¡Gol! ¡Godín! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo Godín! Fue el córner de Sánchez. Entró Godín como una saeta humana. Tiró un cabezazo formidable. Violento. Potente. Al medio del arco. Una gran... pero gran bocanada de aire fresco cuando transcurren 34 minutos. Golazo, gran córner de Sánchez, notable, furibundo, cañonazo de cabeza de Godín y decreta el tanto. Pasa a ganar Uruguay, Uruguay 1, Colombia 0.
por la azotea, por arriba, con pelota quieta, Godín, un golazo para Uruguay. Vale oro esto, mi viejo, la dupla mortal, Sánchez los tira y Godín los cabecea. ¿Esto fue de cabeza o de pie? ¿Fue un zapatazo o fue un cabezazo? ¡A la pipetua! ¡Qué golazo de Uruguay! Se veía venir por arriba, estaba dicho desde la mañana, lo avisó Comesaña, le duele el fútbol aéreo y lo mató Godín, el capitán. Kesman es Kesman. Deja el frío fuera de tu casa con Sikafil térmico, la primera membrana líquida con aislante térmico. Ahorra energía, gana en confort con Sikafil térmico. En Turil ahora compra tu pasaje online, turil.com.uy. Turil, cada vez más cerca, informa ágil, cómoda y seguro. Arrancó a cantar la hinchada y arranca con toda la energía de baterías Moura. La única con 18 meses de garantía en el Mercosur. Moura, la batería de las grandes marcas. En Sodimac sabemos que la confianza se construye trabajando día a día. Por eso, ya abrimos en Sayago para estar siempre cerca suyo. Sodimac Constructor, Boulevard Valle Ordóñez, esquina Bel. ¿Cómo está la cosa, Rafael Velasco? Tranquilidad absoluta, ¿no? Sí, tranquilidad absoluta, Enrique, parte exterior del vestuario, lógicamente que no podemos disfrutar in situ. ¿Dónde, en lugar dónde de va a ser la zona mixta? Y aquí al costado, como siempre, aquí al costado de la salida, Enrique, la puerta 4, en zona de platea, estamos agolpados aquí. Y a un pocos metros lo tenemos al Puma para hacer el mano a mano, intentar tener el registro de jugadores. Bueno, correcto, no hay ningún drama, señores. Aquí Uruguay jugó un gran partido, le ganó a Colombia 3-0. Tuvo momentos donde Colombia se manejó con la pelota y parecía que iba a lastimar. Tuvo de los otros momentos en donde Uruguay presionó. La gran sorpresa fue donde presionó Uruguay. El maestro... habló de la respuesta, habló de aquel partido. Otero dijo en la semana que dos partidos no eran iguales, me lo dijo a mí. Eso llevó a que, en una nota que le hicimos en Radio Universal, y habló de alguna sorpresita. La sorpresa fue esta, que el equipo saliera a manejar el partido en tres cuartos, a presionar con rendimientos altísimos. De eso se trata, rendimientos altísimos. Rendimientos que tuvieron... algunas variantes. Yo creo que la variante de Cáceres fue perjudicial para el equipo, pero a su vez después en el segundo tiempo, increíblemente quien entró jugó un gran segundo tiempo y confirmó el partido, Lodeiro, a quien yo había pedido hoy. A mí no me gustaba que Uruguay fuera tan marcado un 4-4-2, sin embargo Cáceres era abanderado. Lodeiro, los minutos que jugó, no se enchufó en el partido, después arrancó a jugar y fue una figura fundamental, es el que le mete el pase para este gol que vamos a escuchar después de Gerardo Terra, el segundo, un golazo del Botija de Villa Colón. DirecTV HD por solo 1.090 pesos por mes, te regalamos 50% de la conexión y 6 meses de fútbol uruguayo en HD. 0800-38-88. Esta es 970 AM Universal con Kesman, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Eliminatorias en Supermatch, gana Perú 2.70, empate 2.80, gana Chile 2 pesos. Jugaste partido a través de las agencias y subagencias de Quiñelas en la web supermatch.com.uy. La mejor grasa tiene nombre, grasa Comsa, la de la vaquita, con el apoyo de Mario Di Candia y Eduardo Insúa. Tu nuevo utilitario 0 kilómetro, también a tasa cero. Préstamos listos por 136 cuotas con la financiación Santander Advance. Informate 132-8000. Con más de 13.000 comercios adheridos en todo el país, ¿qué estás esperando para sacar la tarjeta de ANDA? Tarjetas ANDA, un mundo de beneficios. Informate al 0800-84-00-ANDA.com.uy. Atención, gráficos de obra. Llamados a inscripción para soluciones habitacionales desde el 15 al 30 de octubre. Magallanes 1235, teléfono 2-410-3131. ¿Tengo algún llamado de conferencia? Acá está Otero. Me dieron oportunidad por primera vez en el fútbol hasta hoy, que es muy feliz, evidentemente. Pero para mí, lo que va a ser... Hasta aquí